Buenos días. Buenos días. Sean todos bienvenidos a la final regional del Concurso Nacional de Oratoria 2017 en la provincia de Los Santos. Les saluda Luis Isgiono y les estará acompañando como maestra de ceremonia. Saludamos a las autoridades del Ministerio de Educación, Cable and Wireless Panamá, Caja de Ahorros y FARU, Autoridad Marítima de Panamá, representantes del gobierno local, patrocinadores, invitados especiales que nos acompañan, miembros del jurado calificador, estudiantes, profesores, padres de familia. También saludamos a todos quienes nos ven a través de Facebook Live en nuestro fanpage Oratoria Panamá. Estamos por iniciar una fase importante para el Concurso Nacional de Oratoria en su etapa regional. Finalmente conoceremos a quién representará a la provincia de Los Santos en la gran final del concurso el próximo domingo 19 de noviembre en el Teatro Nayansi del Centro de Convenciones Atlapa a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet y cobertura internacional de NTN 24. Son miles los jóvenes que se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida, participando decididamente en el proyecto que cautiva a toda una nación, el Concurso Nacional de Oratoria. Esta es una iniciativa liderada por una gran alianza público-privada en donde empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación comprometidos con la educación y la cultura de nuestro país brindan un espacio para enaltecer el intelecto de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Saludamos de manera especial a los estudiantes clasificados para esta final regional junto a sus asesores. Del Colegio Francisco Castillero nos acompaña Obdulia Abrego y su asesor Noel González. ¡Fuerte el aplauso! Del Colegio Manuel María Tejada Roca, Yamil Rodríguez y su asesora Deyanira Oda. Tengo ese nombre. Del Colegio Rafael Moreno Francisco Gutiérrez y su asesora Gloria Escudero. Del Colegio Francisco Castillero, la estudiante Daniela Barrera y su asesor. Del Instituto Segundo de Villarreal, Joelis Pérez y su profesor asesor. Del Instituto Segundo de Villarreal, Dimas Sáez y su profesora asesora. Del Colegio Manuel María Tejada Roca, Cristian Salazar y su profesora asesora. Del Colegio Francisco Gutiérrez, Anjuri Zapata y su profesora asesora. Del Instituto Segundo de Villarreal, Milagros Pérez y su profesora asesora. Fuerte el aplauso. Del CADI Bilingual Academy, Neivis Gutiérrez y su profesor asesor. The Oxford School, Alnet Cedeño y su profesora asesora. Y del Colegio Manuel María Tejada Roca, Jaime Winter y su profesor asesor. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para los 12 clasificados en la final regional de la provincia de Los Santos. Para dar inicio a este importante evento, veamos el mensaje de la ministra de Educación, Marcela Paredes. Estimados estudiantes, hemos llegado a la etapa regional de este concurso nacional de oratoria. Gracias a su esfuerzo y a la motivación de sus padres, de sus compañeros y especialmente de sus profesores, ustedes han podido construir un relato que refleje la cultura marítima nacional, especialmente al cumplirse este año 100 años abanderando buques, uniendo
mares, puertos y personas. Este es el tema con el que este año el Concurso Nacional de Oratoria nos invita a reflexionar sobre el caudal de oportunidades que tiene nuestro país al ser el corazón de las Américas. Para el Ministerio de Educación es un honor ser parte de esta plataforma que estimula su pensamiento crítico, así como la participación ciudadana y el debate nacional. Jóvenes concursantes, ustedes tienen una oportunidad única en sus manos y en las manos de toda su generación. Está el contribuir a mantener nuestro liderazgo como país en el abanderamiento de naves. Con la expresión de sus ideas, ya ustedes están dejando un legado. Ya son ganadores. Éxitos. Conocido como el Banco de la Familia Panameña, la Caja de Ahorros reafirma su compromiso con la educación. Veamos ahora el mensaje de su gerente general, el señor Mario Rojas. Los jóvenes tienen la capacidad de transformar nuestra sociedad y con su liderazgo dirigir y marcar el futuro del país. En Caja de Ahorros somos testigos de su talento y fieles admiradores de su ingenio, tenacidad y ganas de superación. Esta etapa regional de Concurso Nacional de Oratoria 2017 es apenas el comienzo de una de las mejores experiencias que tendrán en su vida personal y profesional. Ustedes son los dueños de sus destinos y quienes tienen la potestad de hacer oír su voz, sus ideales, sus sueños y esperanzas. Este año queremos escuchar sus aportes con el tema Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas. Considerando nuestro rol en el comercio marítimo internacional y nuestro liderazgo en el abanderamiento de naves. Ya son triunfadores al ser parte de este concurso que une a todo un país y que brinda la oportunidad a los jóvenes estudiantes de demostrar sus conocimientos y habilidades. Invertir en la juventud es crear una sociedad más equitativa, pues los estudiantes que se sumergen en esta aventura dejarán un legado para las presentes y futuras generaciones. Mucha suerte, muchachos. Nos encontramos en la última fase de la etapa previa a la gran final. Los estudiantes finalistas están a un paso de representar a su provincia. Felicidades por este importante logro y representar las voces de los jóvenes de la provincia de Los Santos. El año pasado, esta provincia estuvo representada por Carol Rivera, quien no está con nosotros en esta final regional. Sin embargo, sí está con nosotros. Saludos para Carol. Fuerte el aplauso para ella. Definitivamente, Carol, pues tuvo una destacada participación en el Concurso Nacional de Oratoria, dejando en alto a esta provincia. Así que, chicos, tienen un trabajo bastante duro para hoy, que por lo menos alcanzar a Carol en esa gran final. Nuevamente, fuerte el aplauso para nuestra querida Carol Rivera. La ardua y difícil tarea de seleccionar a los ganadores en estas finales regionales recae en un selecto jurado. Conozcamos más de ellos. Estos son los jurados de las finales regionales del Concurso Nacional de Oratoria 2017. Jurado de contenido, Elena de Olmedo, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad de Panamá. También ha tomado cursos de Derecho Marítimo Internacional. Abogada con vasta experiencia en el tema de registro de buques, contribuyendo desde hace 33 años en el liderazgo que Panamá tiene a nivel mundial, ejerciéndolo como jefa del Departamento de Registro de Buques, entre otros cargos en la Autoridad Marítima de Panamá, docente universitaria y encargada de capacitar a cónsules a nivel internacional sobre los diversos servicios que brinda la institución. Jurado de Lenguaje, Mayra Díaz. Doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Ha tomado cursos del doctorado en Filología Románica del Instituto Miguel de Cervantes Saavedra en Málaga, España. Licenciada en Filosofía y Letras con especialización en Español y profesora de Segunda Enseñanza con especialización en Español. Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá. Ha sido jurado en el concurso literario Ricardo Miró y en otros certámenes. Actualmente es catedrática titular en el Departamento de Español de la Universidad de Panamá. Jurado de Proyección, Heidi Soto.
actriz, productora, directora y locutora, egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. Ha tomado diferentes cursos nacionales e internacionales de actuación, casting y doblaje de voz. Dos veces ganadora como actriz secundaria a los premios Escena del Teatro Panameño. Actualmente imparte cursos de actuación y dirige diversas obras a nivel comercial, escolar, empresarial y comunitario. Es propietaria de la compañía productora El Telón y la Academia de Arte Escenarios. Jurado de contenido y presidente del jurado calificador, Carlos Carrasco, economista y magíster en economía y políticas públicas. Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá y en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, respectivamente. Cuenta además con un posgrado en pedagogía y cursos en diversos temas socioeconómicos recibidos a nivel local e internacional. Actualmente labora en Cable & Wireless Panamá y es el coordinador general del Concurso Nacional de Oratoria. Tiene una trayectoria de más de 10 años como consultor, analista y profesor en temas económicos y sociales. Resaltamos la importante labor que realizan los miembros del jurado al recorrer todo el país en las fases de preselección y ahora en las finales regionales, con el fin de mantener un criterio homogéneo y equitativo en el proceso de selección de los mejores oradores del país para la gran final. La labor de los miembros del jurado calificador se regirá estrictamente por el reglamento y bases del Concurso Nacional de Oratoria 2017, los cuales han sido ampliamente difundidos en la página web y redes sociales del concurso, así como de manera impresa. A continuación, una breve explicación del sistema de calificación. Sistema de calificación del Concurso Nacional de Oratoria 2017. Todos los estudiantes participantes de la final regional se presentarán en tres rondas. En la primera ronda, los participantes deberán exponer sobre el tema principal: Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas, en un tiempo máximo de 2 minutos y medio y mínimo de 2 minutos. En la segunda ronda, los participantes deberán responder una pregunta formulada por el jurado calificador, con la cual se evaluará el desempeño espontáneo en un tiempo máximo de 1 minuto. En la tercera ronda, los participantes deberán desarrollar un tema de improvisación asignado por el jurado calificador en un tiempo máximo de 1 minuto y medio y mínimo de 1 minuto. Con antelación, contarán con 3 minutos para prepararse junto con su profesor asesor. El sistema de calificación evaluará 3 criterios: contenido, lenguaje y proyección. En cada uno de estos se evaluarán diversos elementos. En contenido se evaluará estructura, información, valor y efectividad, teniendo un peso de 40%. En lenguaje se evaluará dicción, gramática y selección, lo que aporta un 30%. En proyección se evaluará postura, manera y voz, teniendo este criterio el 30% restante de la evaluación total de cada participante. Cada uno de los miembros del jurado calificador evaluará por separado cada uno de los criterios del sistema de calificación con sus respectivos elementos en cada una de las rondas en la que el estudiante se presente. Penalizaciones. Al finalizar cada ronda, a la puntuación ingresada por los jurados se le restarán las penalizaciones por tiempo. 1 punto por cada 5 segundos fuera de tiempo, ya sea que el estudiante no llegue al tiempo mínimo o sobrepase el tiempo máximo. Resultados. La primera ronda tiene un peso de 40%, la segunda ronda de 20% y la tercera ronda de 40%. Los estudiantes que obtengan las 6 puntuaciones más altas correspondientes al aporte ponderado de la puntuación obtenida en cada ronda serán los ganadores del 6.º al 1.er lugar. En la mesa del jurado se encuentra Yerka Barba de la Caja de Ahorros, quien será la encargada de tomar el tiempo de las presentaciones, a quien le pido que se levante para que sea reconocida por el auditorio con un fuerte aplauso. Ella le dará la señal al estudiante para que inicie su disertación enseñando la paleta verde y empezará a correr el tiempo. Una paleta amarilla será mostrada cuando falten 10 segundos para que el estudiante llegue al tiempo máximo y una paleta roja se mostrará
cuando haya llegado a dicho tiempo. Al finalizar las presentaciones de los estudiantes en las tres rondas, se procederá a hacer el anuncio de los estudiantes que hayan obtenido las 6 puntuaciones más altas y, por ende, el anuncio del primer lugar, quien pasa inmediatamente a representar a la provincia de Los Santos en la gran final del Concurso Nacional de Oratoria 2017. Antes del anuncio de los resultados, el presidente del jurado, Carlos Carrasco, hará una serie de observaciones que ayudarán a ilustrar a la audiencia sobre los elementos considerados por el jurado en el desarrollo de esta final regional. La decisión del jurado es definitiva e inapelable. Aprovechamos para saludar a algunas autoridades que nos acompañan en esta final regional. Por parte del Ministerio de Educación está con nosotros la Supervisora Regional de Español, profesora Mariela González de Castro. Por parte de la Autoridad Marítima de Panamá nos acompaña la licenciada Redna Tuñón, Subdirectora de Industrias Marítimas Auxiliares. De la Autoridad Marítima de Panamá también nos acompaña la licenciada Erika Ovaldía, enlace de esta institución para el Concurso Nacional de Oratoria. Por Cable and Wireless Panamá está con nosotros la licenciada Yasmín Mirones, vicepresidente senior de Estrategias. Por parte de la Caja de Ahorros nos acompaña Isurish González, subgerente ejecutiva de Operaciones. Por parte del IFARU está con nosotros la licenciada Argelis Cedeño de Moreno, directora regional del IFARU para Los Santos. También por parte de la Caja de Ahorros nos acompaña la licenciada Fanny Domínguez, gerente de la sucursal de Guararé. Y hoy está con nosotros también Dianeris Martínez, representante de la provincia de Herrera en el año 2011. Este año, como parte de las innovaciones del concurso, les invitamos a bajar la aplicación móvil para Android Oratoria Panamá en Google Play y enterarse de primera mano de los resultados y avances del concurso. También pueden seguir las cuentas oficiales en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y YouTube como Oratoria Panamá. De igual forma, se compartirán todos los detalles en la página web del concurso www.oratoria.com.pa. Durante todo el desarrollo de esta final regional, el uso de celulares, computadoras portátiles o cualquier otro dispositivo electrónico será restringido para los estudiantes participantes y sus profesores asesores. De igual forma, se le solicita al público presente poner en silencio o apagar sus celulares con el fin de que no interrumpan las participaciones de los estudiantes. También le solicitamos, por favor, evitar levantarse de sus asientos y salir del auditorio. Este es un programa sin interrupciones, por lo tanto, pues a menos que sea muy necesario salir del recinto, evitemos hacerlo. También les mencionamos que las muestras de apoyo para los estudiantes son únicamente al momento de ser llamados y al momento de ellos terminar su participación. Durante el trayecto del concurso pueden haber momentos en los que yo llame a las barras y ordenadamente pueden manifestarse. Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, apoya decididamente la educación de nuestros jóvenes con el Concurso Nacional de Oratoria. Veamos el mensaje de su presidente ejecutivo y gerente general, el señor Julio Spiegel, y seguidamente la campaña de los 20 aniversario de esta importante empresa. Pensar en el futuro de un país nos lleva a reafirmar que la educación es el medio para garantizarlo, y son nuestros jóvenes los fieles custodios de ese propósito. Es por eso que en Cable and Wireless Panamá, cada año apostamos decididamente por desarrollar el liderazgo y el talento de la juventud, a través de la experiencia que les cambia la vida positivamente con el Concurso Nacional de Oratoria. Nos enorgullece ver cómo cada año miles de jóvenes acuden a nuestra convocatoria para desarrollar diversas temáticas, haciendo reflexionar a todo un país sobre nuestros logros y retos. Es así que este año, gracias a la Autoridad Marítima de Panamá,
les invitamos a resaltar nuestro rol protagónico que como país tenemos en el comercio marítimo mundial con el tema Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas. A esta gran alianza público-privada por la educación se suman distintos actores como el Ministerio de Educación y la Caja de Ahorro, como coorganizadores, así como la Autoridad del Canal de Panamá, el Despacho de la Primera Dama y el IFARU, quienes apoyan esta importante causa. De igual forma, se unen además un sinnúmero de empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación quienes reafirman su compromiso con nuestra juventud cada año. Jóvenes estudiantes, están a un paso de llegar a la gran final. Independientemente de cuál sea el resultado de esta final regional, me permito felicitarlos porque representan la voz y los sueños de una juventud que con sus ideas se plantea metas a lograr como país. Con ustedes tenemos nuestro futuro asegurado, un futuro próspero, humano, justo y amigable con nuestro entorno. Gracias por ser parte de esta gran oportunidad que tenemos como país y ser la juventud que garantiza un futuro promisorio para todos. Gracias por formar parte de Oratoria 2017. En el conocimiento de Reinaldo, estamos. En la pasión de Geraldine y Javier, estamos. En el nacimiento de María, estamos. En la voz de Damaris, en los descubrimientos de Carlos, en el cuidado de la salud de Josefita. Durante los últimos 20 años, en todo lo que hacemos los panameños, hemos estado, estamos y seguiremos estando haciendo Cable and Wireless Panamá. 20 años conectando comunidades, transformando vidas. Fuerte el aplauso para Cable and Wireless Panamá en sus 20 años de aniversario. Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas, es el tema principal del concurso para este año y es presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Veamos el mensaje que el señor Jorge Baracat Pití, administrador de la AMP, ha enviado al ser los presentadores de este importante tema. Jóvenes estudiantes, ustedes han logrado escalar muchos peldaños en este importante acontecimiento. Hoy son ejemplo para miles de jóvenes panameños, quienes los ven como sus verdaderos líderes. De la misma forma como Panamá ha logrado posicionar su liderazgo en la mayor plataforma de marina mercante en el mundo. Al iniciar esta final regional del Concurso Nacional de Oratoria, nos enorgullece ver cómo cada año miles de jóvenes acuden a esta gran convocatoria. Nosotros, este año, desde la Autoridad Marítima de Panamá, queremos hacer reflexionar a todo un país con el tema Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas, donde se abrirán para ustedes nuevos horizontes que de seguro sabrán aprovechar, dando lo mejor de cada uno y representando de la mejor manera a cada una de sus provincias. La familia de la Autoridad Marítima de Panamá les desea éxitos en sus argumentos y disertaciones, ya que solo están a un paso de la gran final. A ustedes, estudiantes, que gane el mejor. De esta forma damos inicio a las presentaciones de los estudiantes que participan en esta final regional. Los estudiantes expondrán sobre el tema principal del Concurso Nacional de Oratoria 2017, presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas.
El Ministerio de Educación presenta a nuestra primera participante, la estudiante Obdulia Abrego del Colegio Francisco Castillero. ¿Sabían ustedes que los buques mercantes, al igual que las personas, tienen una nacionalidad? Les explico. Cuando un buque navega en alta mar, donde no gobierna ninguna nación, serán las leyes del estado de su pabellón las que regirán a bordo de dicho buque. Como panameños, debemos saber que Panamá es el país con más buques abanderados a nivel mundial, con 8.122, los cuales comprenden 218.2 millones de toneladas de registro bruto. Nuestra flota representa el 18.4% de la flota mundial de buques. Esto es muy importante, pues genera beneficios e ingresos económicos para el país, pero también obligaciones, ya que Panamá debe garantizar la seguridad de la navegación de todos esos buques y de las personas que en ellos viajan. Esto ha fortalecido el rol de Panamá como centro logístico y de transporte de la región. Escuchen esto. Alrededor de 70 millones genera el abanderamiento de naves de forma directa. Representa un ingreso importante para el Tesoro Nacional y la economía panameña. Es muy importante resaltar que el registro panameño fue creado mediante la Ley 63 de 1917. Es decir, está cumpliendo 100 años. 100 años de trabajo ininterrumpido, de promover las inversiones en el sector marítimo y logístico panameño, de ofrecer un servicio confiable. Somos la gran conexión, tanto por las 144 rutas, los 1.700 puertos de más de 160 países, como por los lazos que trascienden nuestras fronteras y nos hermanan con las naciones que comparten nuestros deseos de progresar y generar bienestar para todos. Hoy me siento orgullosa, pues sé que se están realizando los mejores esfuerzos para que Panamá mantenga su liderazgo en abanderamiento de naves, para reactivar y desarrollar los principales puertos a lo largo y ancho del país, para atraer nuevas formas de ingresos a la actividad marítima, ingresos que son utilizados para la conservación de las infraestructuras nacionales, como puentes, carreteras, metros, acueducto y beneficios para toda la comunidad en general. Muchas gracias. Relojín es el tiempo oficial del concurso nacional de oratoria. Relojín, los expertos en relojes desde 1972. Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta a Yamil Rodríguez del Colegio Manuel Tejada Roca. El 15 de diciembre de 1917, mediante la Ley 63, nace el Registro Internacional de Buques, con el fin de brindar seguridad al naviero. Más tarde, en el año de 1998, mediante el Decreto número 7, nace la Autoridad Marítima de Panamá. Cabe destacar que la flota registrada por nuestro país representa el 18% de la flota mercante, 50% de buques graneleros. Son barcos dedicados al transporte de carga seca a granel. Un 28% de buques de carga y pasajeros. ¿Sabías que puedes irte de crucero en un buque de carga? El 20% de buques tanqueros. El mayor de estos equivale a 4 canchas de fútbol junta. Y el 1.8% buques de mar adentro. Son barcos dedicados al transporte y manipulación de sustancias que suelen ser nocivas para las personas. Panamá ocupa el primer lugar en abanderamiento de buques desde 1993, registrando más de 8.000 buques mercantes. Así pues, si el Estado invirtiera en nuestros puertos, al ampliarlos, abriríamos las puertas a más buques y plazas de trabajo que generarían millones de dólares al Estado. La Autoridad Marítima, al cumplir 100 años, se basa en 4 pilares. Fomentar una cultura marítima, mantener una presencia ante la Organización Marítima Internacional, tener presencia a nivel mundial y brindar seguridad marítima.
Este año se trasladó la oficina de Segumar de Nueva York a Miami con el fin de incursionar en mercados no tradicionales como lo son los yates y cruceros. La existencia de una gran red de oficinas globales consolida nuestra meta, que es brindar un servicio de excelencia a los usuarios de la bandera panameña, ya que estos son los encargados de llevar el control de todos los barcos que navegan por los océanos. Panamá tiene una de las economías más estables de América, siendo principal motor logístico, financiero y turístico. Muchas gracias. Maletas Toto es el equipaje oficial del Concurso Nacional de Oratoria. Toto, moda en la calle. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Francisco Gutiérrez del Colegio Rafael Moreno. Panamá, país líder en registro de naves. Punto clave para el sistema de tránsito global, uniendo mares, puertos y personas, permitiendo el comercio marítimo. 100 años de registro de buques, a partir de 1917 con la Ley 63. Un compromiso en el cumplimiento de normas, tanto nacionales e internacionales. En 1998, se crea la Autoridad Marítima de Panamá, institución que lideriza el proceso de abanderamientos a nivel mundial. Liderazgo que se mide por la cantidad de toneladas de registro bruto. 226 millones de toneladas que nos hablan del esfuerzo y la importancia de Panamá para desarrollar estrategias de penetración de mercados y sumar a su flota diversos tipos de buques, con el objetivo de fortalecer, diversificar y expandir el negocio. Nuestro país representa el 18% de la flota mundial. Y de esta forma nos hemos convertido en un centro hemisférico de consolidación y redistribución de cargas, que hace de sus puertos principales centros de atención. En nuestra provincia, no contamos con puertos influyentes como Balboa y Manzanillos, pero tenemos el histórico puerto de Mensabé, cuya actividad principal es la pesca artesanal. Compañeros, propongo que luchemos por un desarrollo coherente e integral, porque el sector marítimo y los puertos son motores que generan riquezas tanto en tierra como en los mares. Pero no podemos olvidar la conservación de estos, porque sólo así lograremos crear las condiciones necesarias que aumentarán la prosperidad, la estabilidad y el empleo. Además, las personas que trabajan en ellos cooperan para mejorar la seguridad, la protección y la eficacia del transporte marítimo, para que este sea un importante conductor de desarrollo mundial y el bienestar de todas las personas. Vamos a dar ese paso que nos permite consolidarnos como bandera de excelencia. Muchas gracias. Avanzamos en esta primera ronda, la ronda del tema principal en la final regional de la provincia de Los Santos. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Daniela Barrera del Colegio Francisco Castillero. Panamá disfruta de una posición geográfica como el guardián de una de las rutas más importantes del comercio marítimo del mundo, la que conecta los océanos Pacífico y Atlántico. Esto le ha permitido a nuestro país tener y desarrollar el más antiguo y ahora el más grande registro mundial de buques. Desde 1993, nuestro país ha sido líder en el abanderamiento de naves, liderazgo que se ha incrementado al punto de poseer en la actualidad la mayor flota mercante mundial. Más de 8.000 barcos ondean la bandera panameña a través de los diferentes mares y océanos. Sin duda, esto genera una gran conexión comercial a través de los puertos, lo que se traduce en grandes activos para nuestra economía. Según la Comisión Económica para América Latina, Panamá ostenta
en estos momentos los dos principales puertos de Latinoamérica, el puerto de Manzanillo y el puerto de Balboa. Tenemos grandes recursos y pronto desarrollaremos el nuevo proyecto del puerto de Corozal. Se calcula que por allí podrían atracar hasta 5 buques Neopanamax de forma simultánea. Esto aumentaría la competencia y en consecuencia vendrían más clientes, más turistas y más divisas para nuestro país. Es necesario que Panamá siga aplicando políticas de transparencia para el registro de buques, que exija el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de navegación y ofrezca seguridad marítima, no solo a los buques, sino también a las personas que en ellos transitan. Es necesario que Panamá siga aplicando políticas de transparencia para el registro de buques. La actividad marítima tiene un gran impacto en nuestra economía. Un estudio preparado por la Cámara Marítima de Panamá señala que el impacto total de este sector alcanza 25 mil millones, o sea, el 33% de toda la economía nacional. Esto nos agrada, pues son aportes que contribuyen con el mejoramiento de las escuelas, carreteras, hospitales, en fin, con el desarrollo del país. Muchas gracias. Dólar Rentacar es el transporte oficial del Concurso Nacional de Oratoria. Dólar te cuida, cuida tu dólar. La autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, presenta a Joelis Pérez del Instituto Coronel II de Villarreal. Cien años abanderando barcos, 100 años uniendo personas, 114 de historia. Y pocos de ver los inmensos logros de la autoridad marítima panameña reflejados en mi pueblo. Pues con la ley 8 del 12 de enero de 1925 se le da la estructura y desarrollo jurídico al procedimiento de abanderar barcos. Pero es increíble disertarles sobre este tema. Y cuando expreso increíble es porque es un tema del cual muchos desconocen en nuestro país. ¿Recuerdan ustedes haber escuchado sobre esto antes? Así es, ahora lo sé, gracias a este concurso que me ha ilustrado sobre todas las dudas y la necesidad de tener buenos y mejores conocimientos sobre el tema, de saber que día tras día nuestra bandera logra izarse en miles de buques, llegando a alta mar, donde se corona como una de las banderas más prestigiosas del mundo, siendo hoy día la número uno en abanderamientos. Nuestro deber como jóvenes es transmitirles a través de esta plataforma la importancia de este logro en el sector marítimo, cumpliendo ya 100 años de liderazgo, reputación y trayectoria. Y con fundamento en la anterior, puedo afirmar orgullosa que Panamá seguirá creciendo en infraestructura y economía gracias a este proceso que deja millones de dólares al Tesoro Nacional. Pero mi sueño es que crezcamos todos juntos, como un solo país, con ganas de mejorar y salir adelante. Y todo esto se puede lograr si aprendemos a valorar lo que nos pertenece, pero a la vez afrontamos miles de retos, y entre ellos el más grande es garantizar la seguridad en mares y puertos, debido a las cargas y descargas de mercancía. También en nosotros, en vigilar con transparencia las cajas que registran la parte económica que deben sustentar las áreas más necesitadas de nuestra patria. Debemos trabajar unidos, enfocados en el futuro, para seguir logrando grandes metas. Muchas gracias. Avanzamos. Celulares LG es el patrocinador tecnológico del Concurso Nacional de Oratoria. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. Despacho de la Primera Dama, sé la transformación que deseas ver, presenta a Dimas Sáez del Instituto Coronel II de Villarreal. El Registro Internacional de Buques de Panamá fue creado mediante la Ley 63 del 15 de diciembre de 1917.
hace ya un siglo, periodo en el que nuestro país se ha consolidado como líder mundial en abanderamiento de naves, con 8.094 embarcaciones y más de 226.6 millones de toneladas de registro bruto, lo que representa el 18% de la flota mundial, según la consultora internacional ISH Global SAS. Pero, ¿qué es el abanderamiento de naves? El abanderamiento de naves es el registro de buques mercantes según la legislación de un país, que les ofrece a las embarcaciones protección y representación durante su navegación, incluso en zonas de alta mar, en donde ningún Estado tiene jurisdicción plena. Esta actividad permite reforzar nuestra posición como centro marítimo internacional, de intercambio logístico y portuario, lo que trae beneficios directos a la economía panameña. Panamá, en estos 100 años, ha unido puertos, mares y personas al implementar estrategias de captación de nuevos mercados, con la finalidad de diversificar y expandir la actividad. Ante un panorama tan favorable como este, pero también ante un mundo tan competitivo, surge otro interrogante. ¿Qué debemos hacer para mantener este liderazgo? Formar mejor a la gente de mar, desarrollar una legislación moderna y coherente que proteja socialmente a estos trabajadores, fomentar la cultura de transparencia para que las banderas de conveniencia no sean un lastre en nuestra industria marítima, crear conciencia de que debemos cuidarla para el beneficio de todos los panameños. Así, una actividad económica que se consolida en un siglo, cuyo signo de identidad es la eficiencia que nutre al tesoro panameño, que es ante todo antropocéntrica, es símbolo de ese nuevo Panamá del que todos nos sentimos orgullosos, pujante y progresista, competitivo y comprometido con el desarrollo de una nación con vocación de servicio. Muchas gracias. Les recordamos que el Concurso Nacional de Oratoria es una iniciativa organizada por el Ministerio de Educación, Cable & Wireless Panamá y la Caja de Ahorros. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y FARU Estudiar es Triunfar presenta a Cristian Salazar del Colegio Manuel Tejada Roca. ¿Sabes el gran poder marítimo que hay en nuestras manos y la responsabilidad que esto conlleva? Para Panamá, es un orgullo cumplir 100 años de tener el más grande y rápido registro abierto de marina mercante en el mundo, en los cuales, según la Autoridad Marítima de Panamá, logramos contar con 226.6 millones de toneladas de registro bruto y 8.094 barcos. Con esto, poseemos el 18% de la flota mundial. Sin embargo, la industria marítima nos impone más retos en este registro, pero no podemos eliminarlo, porque además de distorsionar el mercado, afectaríamos la protección de la vida humana y el ambiente marino. Sí, pasamos de la lista negra a la blanca en el Memorando de Entendimiento de París, pero si queremos seguir siendo líderes en el mundo, debemos capacitar mejor a nuestra gente de mar, con normativas que les faciliten afrontar las dificultades que se les presenten en los océanos. Si nuestro registro impacta de una manera muy positiva la economía del país, ¿cómo es posible que según el Foro Económico Mundial, Panamá esté en el quinto lugar en infraestructuras portuarias? Necesitamos la construcción y reestructuración de nuestros puertos, introduciendo instalaciones que faciliten el desembarco de nuevos buques. Así, podríamos expandir la marina mercante panameña y generar más ingresos al país. Una gran alternativa es el puerto de Mensabé, donde es fácil desembarcar tanto en marea alta como baja, gracias a nuestro calado natural. El puerto de Mensabé fue fundamental en el pasado, pero ha bajado su importancia por la construcción de mejores caminos para comunicarse. Con mi voz, clamo el apoyo anhelado para que el puerto de Mensabé sirva al país como punto estratégico para la seguridad nacional y favorezca el desarrollo que tanto se necesita en la provincia de Los Santos. Tenemos experiencia, pues entonces seamos más profesionales y hagamos eficaz al registro panameño, enfocándonos en cantidad, pero sin perder la calidad, pues nuestro futuro está en juego. Seguir enalteciendo a Panamá en la vanguardia de transporte marítimo mundial es nuestro desafío. Muchas gracias.
Les pedimos por favor al público que se mantenga en silencio durante las participaciones de los estudiantes. Cualquier comentario o susurro se escucha claramente en el escenario y puede desconcentrar a los participantes. Evitemos las reacciones durante sus disertaciones. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Yuri Zapata del Colegio Francisco Gutiérrez. ¿Saben ustedes por qué Panamá es líder en el registro de naves a nivel mundial? Todo inició mediante la Ley 63 del 15 de diciembre de 1917, cuando se creó el Registro Internacional de Buques de Panamá. Esto con el propósito de ofrecer seguridad, protección jurídica, capacitación a los tripulantes, en conclusión, garantizar a los buques una navegación segura. Ante esta situación y a lo largo de estos 100 años, más y más buques han optado por pertenecer al registro panameño, a tal punto que en la actualidad más de 8.600 naves están registradas como embarcaciones panameñas. Es decir, somos líderes, por encima de países como Liberia, Islas Marshall, China y Singapur. Y lo más importante es el gran aporte económico que esta actividad genera para el Estado panameño. Hace 103 años unimos dos océanos y hoy unimos nuestro porvenir al desarrollo de nuestros puertos, al trabajo que realizan cientos de personas que se movilizan en los buques que ondean nuestra bandera por los diferentes mares del mundo. Por eso, necesitamos desarrollar nuevas iniciativas para aprovechar no solo nuestra posición geográfica, sino también la ampliación del canal. Sabemos que nuestro país posee costas en ambos océanos. Si desarrolláramos una estrategia para construir, modernizar o ampliar nuevas infraestructuras portuarias, tal vez podríamos canalizar mayor actividad marítima para beneficio del país. O sea, que no solo se invierta en Manzanillo, Balboa o Corozal, sino que se trabaje en la interconexión de todos los puertos panameños, Bacamonte, Coquira, Almirante, Mensabé y otros. Pues creo que en estas regiones existe un gran potencial, por lo que debemos conectarlos con el desarrollo. Definitivamente el sector marítimo es uno de los más dinámicos de la economía nacional. La pesca, el canal, el registro de buques y pronto la interconexión con los artilleros del interior traerán nuevos mercados, nuevas formas de buques, más turistas y más empleos. En conclusión, nuevas oportunidades de desarrollo para todos los panameños. Muchas gracias. Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, es patrocinador del Concurso Nacional de Oratoria y garante de la inclusión social en nuestro país. SENADIS, somos iguales. Y justamente la Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, somos iguales, presenta a Milagros Pérez del Instituto Coronel II de Villarreal. El registro de buques es el acto en el cual un determinado estado atribuye a una embarcación su nacionalidad y le autoriza izar su bandera nacional, dándole obligaciones y responsabilidades, con el fin de mantener el tránsito de las naves con total transparencia y seriedad. La inscripción de barcos panameños nació de la necesidad de optimizar costos del comercio mundial. Fue creada mediante la Ley 63 del 15 de diciembre de 1917 y durante 100 años se han registrado buques, actividad que genera millones de balboas anuales, según la Autoridad Marítima de Panamá. De acuerdo al Foro Económico Mundial, Panamá tiene la quinta mejor infraestructura portuaria, con dos puertos en el Pacífico y tres en el Mar Atlántico. Nuestras terminales cuentan con modernas estructuras y grúas que permiten atender a buques Panamax y post-Panamax, atrayendo al comercio marítimo internacional, lo que se ve reflejado en el movimiento de carga de millones de contenedores anuales, generando ingresos económicos que pertenecen al patrimonio nacional.
Panamá desde 1993 ocupa el primer lugar en abanderamiento de buques y está al nivel de las tendencias del comercio mundial. Nuestro país tiene como retos seguir velando por la seguridad de la vida en la navegación y fortalecer las actividades económicas en los puertos a nivel nacional, para que así Puerto Búcaro, Guararé y Mensabé, ubicados en mi provincia, tengan una cultura marítima sostenible y podamos reafirmar que Panamá, por medio de sus puertos, une mares y personas. Muchas gracias. Avanzamos en esta primera ronda, la ronda del tema principal, presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presenta a Neidis Gutiérrez del CADI Bilingual Academy. Hace unos días conversaba con mi abuela y ¿saben qué? Me sorprendió con esta historia. Cuando su papá era joven, se dedicaba a los trabajos agrícolas, cuyos productos se llevaban en carretas hasta el puerto de Guararé, donde había pequeñas embarcaciones que zarpaban a la capital, rumbo al mercado de abastos. Y es que nuestro país ha estado vinculado al mar desde la época de la colonia. Ya en el siglo XX, mediante la Ley 63 del 15 de diciembre de 1917, se dio inicio oficial al registro con bandera panameña. ¡Qué satisfacción, señores, que al cumplir 100 años de registro, nuestro país se haya convertido en líder en abanderamiento, con un 18% de la flota mundial registrada y más de 8.100 buques ondeando nuestra bandera, según cifras de la Autoridad Marítima de Panamá. Hoy sentimos el privilegio de ver convertido a Panamá en el gran puerto al servicio de más de 160 países del mundo. En la provincia de Los Santos, contamos con el puerto Mensabé, con un desembarque de especies marinas de 1.200 toneladas por año, por lo que invito a las autoridades a que celebremos este momento histórico, incentivando la inversión en todos los puertos a nivel nacional que así lo ameriten, con logística moderna y diseños atractivos, tanto al comercio como al turismo. Es un reto para nosotros los jóvenes custodiar el sitial que actualmente tenemos en términos marítimos. Practiquemos los valores día a día y que nuestro emblema tricolor continúe surcando los mares para hacer de nuestro querido Panamá la patria que todos soñamos. Muchas gracias. Fábricas de Uniformes Govil, una empresa del grupo Machetazo, proporciona el vestuario oficial de todo el equipo del Concurso Nacional de Oratoria, voluntarios, maestra de ceremonia y jurados. Uniformes Govil, máxima resistencia durante todo el año. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a la estudiante Alnet Cedeño de The Oxford School. Panamá es un país privilegiado. ¿Saben ustedes por qué? Bueno, porque tiene una posición que lo ha convertido en el corazón del universo y un canal interoceánico que ya cumplió 100 años de funcionamiento y como consecuencia tiene un liderazgo en el abanderamiento de naves. El 15 de diciembre de 1917 se creó el Registro Internacional de Buques de Panamá. Desde entonces hemos venido fortaleciendo esta actividad al punto de convertirnos, en la actualidad, en líderes en el registro de buques a nivel mundial. Con más de 8.000 barcos mercantes y 222.1 millones de toneladas, la flota panameña representa el 20% de la flota mercante en todo el mundo. Panamá encabeza la conectividad marítima en América Latina y en el continente, solo superada por los Estados Unidos.
esto debido al gran potencial de su sector portuario. De hecho, Panamá es la quinta mejor infraestructura en el mundo, según el Foro Económico Mundial. Una infraestructura conformada por 26 puertos. Pero queremos ver todos esos puertos desarrollados de tal forma que se genere prosperidad económica en el interior del país. Miren, aquí en Los Santos tenemos el puerto Mensabé. ¿Por qué no mejorarlo? ¿Por qué no invertir allí? ¿Se imaginan la cantidad de empleos que se generarían en esta provincia que se está quedando sola? Porque muchos emigran a otras regiones en busca de nuevas oportunidades. Además, si adecuamos este puerto, podríamos tener la visita de miles de turistas, pues Los Santos tiene muchos motivos para ser visitada: playas, folclore, hospitalidad, entre otros aspectos. Es más, aquí se desarrollan muchas actividades que pueden ser canalizadas a través del puerto: la pesca, la producción de sal, la ganadería, la agricultura y el traslado de mercancía en general, no solo para Panamá, sino hacia otras partes del mundo. Creo que la Autoridad Marítima de Panamá tiene un gran compromiso, y ese es posibilitar las mejoras económicas en los puertos del interior, para que esas entradas millonarias se inviertan en nuestros pueblos y para que se generen empleos que contribuyan a la estabilidad económica y social de todos los interioranos. Muchas gracias. Ya estamos por culminar esta primera ronda y pasamos a recibir al último participante. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Jaime Winter, del Colegio Manuel María Tejada Roca. ¿Sabías que la mayoría de los artículos que utilizamos todos los días son transportados por buques y descargados en puertos antes de llegar a nuestros hogares, escuelas y comunidades, con un trabajo que une puertos, mares y personas? Panamá, 100 años de servicio y compromiso, con un registro creado mediante la Ley 63 de 1917, formalizado jurídicamente con la Ley 8 de 1925, y desde 1993, primer lugar en abanderamientos. El registro de buques es lucrativo para nuestro país. Proporciona ingresos importantes a nuestro tesoro nacional. Millones a la economía en honorarios, servicios e impuestos que revierten a nosotros en infraestructuras públicas y más de 100.000 empleos. Pero en este negocio, la competencia no da tregua y se hace necesario innovar desde un punto de vista de simplificación de procesos o mejores mecanismos de servicios. Panamá, 100 años de servicio y compromiso, con un registro creado mediante la Ley 63 de 1917. Debemos sentirnos orgullosos porque tenemos una flota de más de 8.000 embarcaciones, 226 millones de toneladas brutas y más de 100.000 millones a la economía. Propongo que se le dé importancia, expansión y seguimiento a nuevos puertos. Capacitemos a nuestra gente de mar, promoviendo y otorgando becas para que más jóvenes se interesen y tengan la oportunidad de estudiar carreras marítimas. Compañeros, hagamos una reflexión que nos invite a pensar en los retos y oportunidades que tenemos para que juntos unamos fuerzas y sigamos fortaleciendo este liderazgo. Muchas gracias. Hemos concluido la primera ronda. Felicitamos a todos los estudiantes por sus presentaciones que nos han brindado sobre el tema Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas, presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Este año celebramos 100 años de orgullo, ondeando nuestra bandera en buques de todo el mundo. Veamos la campaña de este importante acontecimiento que nos comparte la Autoridad Marítima de Panamá. Cien años de orgullo.
100 años abanderando buques, uniendo puertos, mares y personas. Fuerte el aplauso para la Autoridad Marítima de Panamá por este importante logro. Aprovechamos para recibir con un fuerte aplauso justamente a dos autoridades que nos acompañan por parte de la Autoridad Marítima de Panamá. Está con nosotros el jefe de capacitación, el licenciado Iván Saldaña. Juan Saldaña. Fuerte el aplauso para el licenciado Juan Saldaña. Por parte del Ministerio de Educación está con nosotros la directora regional de Educación de la región de Los Santos, la profesora Bélgica Sandoval de Ayarza. Un importante patrocinador para el Concurso Nacional de Oratoria es la Autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión. Veamos el mensaje que nos ha enviado su administrador, el señor Jorge Quijano. Muchas cosas buenas han pasado desde que el canal ampliado fue inaugurado hace un año. Hemos superado nuestras propias expectativas y hemos establecido varios récords con los más de 1.600 buques Neopanamax que han transitado por las nuevas esclusas. Para nuestro país, la operación del canal ampliado tiene un impacto directo en los aportes del canal de Panamá Entrega, brindándole mayores recursos al Estado para atender proyectos de inversión social. Todo esto es producto de la decisión que tomamos los panameños de ampliar nuestro canal y del talento de más de 40.000 hombres y mujeres que trabajaron para llevar adelante esta obra. Y antes de ellos, el esfuerzo de varias generaciones de panameños hicieron posible lo que hoy tenemos frente a nosotros: el control sobre nuestro recurso más estratégico, nuestra posición geográfica. Les corresponde ahora a los jóvenes como ustedes, que cada año participan en proyectos como el Concurso Nacional de Oratoria, prepararse para que en un futuro muy cercano tomen las riendas, no solo del canal, sino del timón de nuestro país, porque para Panamá los retos y oportunidades apenas comienzan. Felicidades y suerte para cada uno de ustedes. Ya estamos listos para iniciar la segunda ronda en la que se evaluará el desempeño espontáneo. En esta ronda, el estudiante será llamado al centro del escenario. Debe seleccionar una pregunta que se encuentra dentro del ánfora. El participante me la entrega y formularé la pregunta. El estudiante responde dentro del tiempo estipulado y, de ser necesario, podré hacer solo una repregunta de la pregunta seleccionada, de manera que el estudiante pueda reforzar su respuesta siempre y cuando haya tiempo para ello. En caso tal, algún estudiante requiera una nueva lectura de la pregunta, es importante aclarar que el tiempo empieza a correr en cuanto yo termine de leer la pregunta la primera vez. Llamaremos a los finalistas en el mismo orden en que se presentaron para disertar el tema principal del concurso, tal como lo estipula el reglamento. El Ministerio de Educación presenta a Obdulia Ábrego del Colegio Francisco Castillero. Obdulia, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Emocionada? Sí. Qué bueno. Toma tu pregunta, Obdulia. Obdulia, ¿cómo relacionas la empatía con la solidaridad? Bueno, siento que esto va muy a la mano, ya que la empatía es ponerte en el lugar de las demás personas y la solidaridad es ayudar. Entonces siento que cuando una persona se pone en el lugar de las demás personas en la situación que están viviendo, pueden ser un poco más solidarios en brindarle ayuda en que esa persona en dicho momento tenga un problema y necesite una solución. Es algo que todos debemos de practicar, ya que nos beneficia tanto a nosotros como a la persona que está sufriendo. Me ha tocado casos en los que me ha tocado practicar ambas y la persona que lo practica siente cierta satisfacción, pues ayudó. Pero es más mejor sentir no las gracias de la persona, sino ver el rostro de esa persona cuando tú lo ayudas, que le brindas a veces no un hecho, sino una palabra, un abrazo, un te quiero, es algo que llena de mucha emoción.
Gracias, Obdulia Abrego, del Colegio Francisco Castillero. Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta a Yamil Rodríguez, del Colegio Manuel María Tejada Roca. Yamil, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Estás triste? No. Toma tu pregunta, Yamil. Yamil, ¿a qué panameño o panameña consideras un ejemplo a seguir por la juventud y por qué? Como panameño, tomar ejemplo, tomaría a todos los expresidentes que han luchado por nuestra patria. Gracias a ellos tenemos esto como nación, una patria llena de honestidad, una patria llena de personas que han salido adelante y que van liderizando a los jóvenes esa imagen que dieron en sus años de juventud, que enseñan y que son imágenes para nosotros los jóvenes a luchar por nuestro país, a luchar por nuestra ciudadanía, a luchar por lo que tenemos y por lo que somos. Muchas gracias. Gracias, Yamil Rodríguez. Hacemos nuevamente un llamado al público para que por favor se mantenga en silencio durante las participaciones de los estudiantes. Evitemos reaccionar a sus respuestas, ya que todos esos susurros se escuchan claramente en el escenario y estamos en una ronda en la cual, como su nombre lo dice, es desempeño espontáneo. Ellos no tienen una preparación previa y lo que responden es meramente del momento. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Francisco Gutiérrez, del Colegio Rafael Moreno. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias. Feliz de estar con ustedes. Yo también. Qué bueno. Toma tu pregunta, Francisco. Francisco, ¿qué piensas estudiar y qué te motivó a elegir esa profesión? Bueno, la carrera que yo pienso estudiar es aviación. Me motivó cómo estos vuelan en el aire y quiero sentir qué es estar allá. Por eso la carrera que quiero tomar es esta y creo que no cambiaré de idea y seré un gran profesional. Gracias, Francisco Gutiérrez, del Colegio Rafael Moreno. Silencio, por favor. Vamos a respetar un poco más a los participantes. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Daniela Barrera, del Colegio Francisco Castillero. Buenos días, Daniela. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Toma tu pregunta. Daniela, ¿consideras que las personas con discapacidad son las primeras que deben ser rescatadas en situaciones de riesgo? Sí, considero que las personas con discapacidad son las primeras que deben ser rescatadas cuando están en peligro, cuando nos encontramos en una situación de riesgo, porque son las que menos oportunidad tienen para caminar por ellos mismos o para moverse por ellos mismos. Siento que sí deberían ser las primeras personas en ser evacuadas de los lugares o las zonas en las que nos encontramos en peligro. Gracias, Daniela Barrera, del Colegio Francisco Castillero. La Autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, presenta a Joelis Pérez, del Instituto Coronel II de Villarreal. Joelis, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegra. Toma tu pregunta, Joelis.
Joelis, ¿consideras que se ha perdido la cortesía y las buenas costumbres en nuestra sociedad? Bueno, no considero que se hayan perdido. Considero que más bien están ocultas en nosotros porque nos hemos enfocado en distintas cosas que no nos preocupamos por decir buenos días, ¿cómo está? Nos preocupamos más por nosotros mismos y no vemos que tenemos personas a las que tenemos que escuchar, que dar buenos días y agradecerle siempre a Dios por tener una oportunidad más de respirar. Y siento que está en nosotros ocultos y considero que debemos rescatarlo, jóvenes, para que de esta manera nuestro país salga adelante y sea mejor. Muchas gracias. Gracias, Joelis Pérez. Despacho de la Primera Dama, sé la transformación que deseas ver, presenta a Dimas Sáez del Instituto Coronel II de Villarreal. Buenos días, Dimas. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Toma tu pregunta, Dimas. Dimas, ¿crees que la primera impresión es la que cuenta? ¿Por qué? Bueno, a veces juzgamos a las personas por la primera impresión que nos dan hacia ellos. Pero tenemos que aprender a conocerlas más, porque nunca sabemos qué hay detrás de esa persona, cuántos problemas vive o qué situaciones enfrenta en su familia o en su casa. Por eso pienso que no es la primera impresión en la que cuenta, porque no soy quien ni somos quien para juzgar a los demás, todos somos iguales ante la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Dimas Sáez. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFAR o Estudiar es Triunfar, presenta a Cristian Salazar del Colegio Manuel María Tejada Roca. ¿Estás ansioso, Cristian? Sí. Toma tu pregunta, Cristian. No te hago esperar. Cristian, ¿cuál es el lugar más característico de tu provincia y cómo lo promocionarías? Bueno, el lugar más característico de mi provincia pienso que son sus playas. Playas paradisíacas, las promocionaría y pienso que capacitando a personas para que organicen juntas aquí en estas playas y cuando lleguen los turistas puedan dejar recursos que nos servirán a todos los ciudadanos. Realizar, por ejemplo, el puerto de Mensabé también podría ser un lugar muy característico para que los turistas puedan llegar y entonces generen más recursos, no solamente a la provincia, sino al país entero. Gracias, Cristian Salazar, del Colegio Manuel María Tejada Roca. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presentan Yuri Zapata del Colegio Francisco Gutiérrez. Bienvenida, Yuri. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Muy emocionada de estar participando. Qué bueno, me alegra mucho. Toma tu pregunta, Yuri. Yuri, ¿cuáles actividades extracurriculares realizas para complementar tu educación formal y qué beneficios te aportan? Una de las actividades extracurriculares que yo realizo para mi formación es leer, porque pienso que una persona que lee vive un mundo aparte en el que está. Pienso que se nutre de conocimiento y fortalece su léxico. Una persona que lee tienes muchas oportunidades, ya que el libro te transmite a otro lugar en el que estás y te puede ayudar por todas las situaciones que estás pasando. Existen diferentes tipos de libros que te pueden ayudar. Muchas gracias. Gracias. Yuri Zapata del Colegio Francisco Castillero. Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADI Somos Iguales, presenta a Milagros Pérez del Instituto Coronel II de Villarreal.
Buenos días, Milagros. ¿Cómo estás? Alegre de estar acompañada de mi barra y poderle hablar a un público interesado en este arte. Qué bueno. Toma tu pregunta, Milagros. Milagros, ¿cuál es la obra literaria que más ha marcado tu vida y por qué? La obra literaria que más ha marcado mi vida es del autor Mijaíl Enríquez, El tesoro de un joven emprendedor, porque nos enseña y nos hace ver que aunque tengamos recursos económicos limitados y no tengamos el apoyo quizás de nuestra familia, de nuestros amigos o de la sociedad, podemos emprender, no solamente creando empresas, sino educándonos, aprovechando las oportunidades que la vida nos presenta. Gracias, Milagros Pérez. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presenta Neivis Gutiérrez del CADI Bilingual Academy. Bienvenida, Neivis. Gracias. ¿Cómo estás? Muy feliz y emocionada de estar aquí viviendo la experiencia que cambia vidas. Así es. Toma tu pregunta, Neivis. Neivis, ¿qué es para ti la discriminación racial? Para mí, la discriminación racial se da en varios ámbitos, pero en la actualidad considero que se da mucho en lo que es el color de piel, también con las personas discapacitadas y con personas extranjeras. Por lo tanto, exhorto a toda la juventud y a toda la población a que no discriminemos, ya que todos tenemos las mismas oportunidades. Muchas gracias. Gracias, Neivis Gutiérrez. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta al NET Cedeño de The Oxford School. Buenos días, Alnet. Buenos días. ¿Cómo estás? Si durante las preselecciones me sentía emocionada y contenta, al llegar hasta este punto de la competencia, el nivel de emoción, de felicidad, es mucho mayor. Me imagino. Toma tu pregunta, Alnet. Alnet, ¿qué opinas de las llamadas mentiras blancas que se dicen sin la intención de herir o por salvar una situación social? Quiero iniciar diciendo que yo he mentido. Todos hemos mentido. Y no importa lo que yo les diga aquí, no voy a poder evitar que las personas lo sigan haciendo. Pero yo pienso que las mentiras blancas es necesario utilizarlas en algunas ocasiones. Y les puedo dar un ejemplo. Hace un año, recuerdo que tenía una tía embarazada y ella se sentía mal consigo misma porque decía que estaba gorda, que estaba fea, que no se sentía conforme. Y si nosotros le decíamos la verdad, lo que íbamos a hacer era lastimarla. Si bien es cierto, no en todo momento es bueno mentir, pero hay que saber discernir cuándo es necesario para no lastimar a una persona y cuándo, tras mentira, mentira y mentira, vamos a llegar a un punto a ser de enojar a la persona y poder decepcionarla también. Eso es lo que yo opino de las mentiras blancas. Gracias, Alnet Cedeño. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Jaime Winter del Colegio Manuel María Tejada Roca. Buenos días. Buenos días, Jaime. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Excelente, ¿y usted? Muy bien, gracias. Toma tu pregunta, Jaime. La última pregunta. Jaime, ¿qué opinas de la información falsa que se difunde rápidamente en redes sociales y denigran la identidad de las personas? Wow, pienso que las redes sociales son una gran herramienta que tenemos hoy día. Pero debemos aprender a utilizarlas, ya que muchas personas tratan de denigrar a otras difundiendo información no adecuada, pensando que los van a hacer mal, y pienso que no deben realizarlo, deben pensar en ellos mismos
¿A ustedes les gustaría que les difundieran una información mala sobre ustedes en redes sociales? Pues no, debemos ser capaces de respetar en redes sociales como en nuestra vida diaria. Esto influye en nuestros valores y en todo lo que nos han inculcado en nuestros hogares. Gracias, Jaime Winter, del Colegio Manuel María Tejada Roca. Ha concluido esta segunda ronda en donde el jurado evaluó el desempeño espontáneo que consistió en la agudeza e ingenio de los participantes en responder las preguntas formuladas por el jurado calificador. En este momento, solo los estudiantes con sus asesores pueden ser retirados del recinto para dar inicio a la preparación a la ronda de improvisación. Mientras iniciamos esta ronda, veamos el mensaje que la directora del IFARU nos comparte en esta final regional. Para ser un buen orador, se necesitan al menos dos cosas: haber nacido con el don de la palabra y leer mucho. Estoy segura que cada uno de ustedes ha nacido con ese don y lo han cultivado a través de la lectura. Por ello, hoy quiero felicitarlos porque dentro de poco se convertirán en dignos representantes de sus regiones en esta plataforma educativa, orgullo para nuestro país. Están solo a un paso de llegar a la gran final de este proyecto que por 13 años ha contribuido a elevar el nivel de la educación panameña, el Concurso Nacional de Oratoria, que tiene como tema este año Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU, también quiere felicitar a esos profesores que con dedicación forman a estos futuros hombres y mujeres del país, acompañándolos en este importante certamen. Jóvenes, ustedes son la esperanza de nuestro país al hacer valer su voz con el poder de sus ideas, con su liderazgo. Emprendemos el camino hacia un mejor Panamá. Felicidades y el mejor de los éxitos, muchachos. Señores, les recordamos que no estamos en un receso, por lo tanto, eviten salir del auditorio. Los estudiantes simplemente han sido retirados para dar inicio a la tercera ronda, que es la ronda de improvisación, en donde ellos pasan a un recinto aislado con sus profesores asesores para prepararse. De hecho, como les mencioné al inicio, este es un programa sin interrupciones, por lo tanto, es un programa corrido en el que les solicitamos no salir del recinto. Vamos a hablarles un poco sobre los premios que reciben los estudiantes finalistas o los estudiantes clasificados de esta final regional. Cada finalista de esta final regional recibe como incentivo a su esfuerzo y dedicación una medalla de participación, una maleta escolar marca Toto, un polo conmemorativo al Concurso Nacional de Oratoria patrocinado por Fábrica de Uniformes Govil, un reloj marca Armitron patrocinado por Relojín y una bolsa con artículos promocionales por la Autoridad Marítima de Panamá. Además, cada profesor de los finalistas participantes de esta final regional reciben como incentivo a su apoyo y compromiso un maletín ejecutivo marca Toto y un certificado de participación. Gracias, por supuesto, a nuestros patrocinadores. Fuerte el aplauso para cada uno de los patrocinadores que ofrecen estos premios. Además, esto no es todo, porque los ganadores, o sea, los 6 primeros lugares, también reciben premios. En esta ocasión, el ganador de esta final regional recibe la medalla de ganador regional y el derecho a representar a esta provincia en la gran final. Y como parte de su preparación, gana la oportunidad de ingresar a la Academia Nacional de Oratoria por un mes y medio en la ciudad de Panamá junto a su profesor asesor. Si usted no sabe qué es la Academia Nacional de Oratoria, puede preguntarle a Carol, puede preguntarle a Dianeris, puede preguntarle a cualquier representante de Los Santos que ha pasado desde el año 2010 hasta la fecha por el concurso de oratoria y definitivamente le explicarán con lujo de detalles lo que es la Academia Nacional de Oratoria, en la que no solo se aprende sobre esta disciplina, sino que también se aprende sobre etiqueta, economía y muchas otras temáticas que son importantes para el desarrollo integral de los
los estudiantes. Pero eso no es todo. La Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, entrega cuentas de ahorros a los estudiantes, a los 6 primeros lugares. Escuchen estos montos de las cuentas de ahorros. El sexto lugar se lleva $100. El quinto lugar, $200. El cuarto lugar recibe $300. El tercer lugar, $400. El segundo lugar, $500. Y el primer lugar recibe $600 gracias a la Caja de Ahorros, que yo creo que se merece un fortísimo aplauso por estos premios que dan a nivel nacional. Pero aquí todavía no termina todo, porque los estudiantes ganadores del primero al sexto lugar reciben un celular LG K10 y sus profesores asesores reciben un celular LG K4, gracias a nuestro aliado tecnológico para este concurso este año, LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. Fuerte el aplauso para LG. Les comento que la Fundación Cable and Wireless Panamá administra la organización del Concurso Nacional de Oratoria como parte de las iniciativas que desarrollan para fortalecer la educación en nuestro país. A continuación, veamos parte de la importante labor que realizan. Literatura, arte, matemáticas. En nuestra visión, nos atrevimos a crear otros mundos posibles, acercando la tecnología a los que estaban lejos, dándole prestigio a la comunicación y el poder de unir y conectar cada eslabón de la cadena humana al conocimiento. El puente entre el hoy que tenemos y el mañana que queremos tiene un nombre y se llama educación. Jóvenes Unidos por la Educación es un grupo de jóvenes conscientes y empoderados con la visión de convertir a la educación en una prioridad nacional. La tecnología es una fuerza multiplicadora que permite a profesores y estudiantes tener acceso a más información de muchas más maneras. Estamos seguros que con esta alianza con la Fundación Cable and Wireless Panamá, la tecnología va a ser la gran herramienta para mejorar la educación de nuestro país. Ya son 13 años de un concurso dedicado a los jóvenes de Panamá. A la educación y el liderazgo. Al futuro que tiene sueños, esperanzas y deseos de superación. A jóvenes convencidos de que un mejor Panamá es posible para todos. Sumándonos para mejorar el medio ambiente. Este es el mundo de la hora. El mundo en el cual creemos la mayor parte del tiempo. Un mundo estático que parece no tener cambios. Pero en cada milisegundo hay un devenir en el estado del tiempo. La relación entre el estado del tiempo y la humanidad ha sido una constante y hemos estado sometidos a sus peligros a través de los siglos. Pero ese cambio en Panamá ahora es predecible con mucha exactitud. En las profundidades del mar existen reinos extraordinarios, ocultos en sus propias formas. En el mar están las medicinas que no conocemos y la limpieza del aire que soñamos. El océano fue nuestro remoto pasado y como despensa de la humanidad, tal vez sea también nuestro más probable futuro, enalteciendo a la juventud para fortalecer nuestra cultura. La voluntad de la pintura acompaña los sueños y nuestras aventuras por este planeta desde que empezamos a habitarlo, con formas, colores, volúmenes y maravillas, contándonos historias de sus autores, conectándonos siempre con la comunidad.
Estamos comprometidos con las comunidades, respaldando iniciativas que impactan todas las áreas de la sociedad. Los voluntarios de la Fundación Que Vuelan Guales Panamá estamos dispuestos y entregados con cada proyecto que realizamos. En los signos del cuerpo late la llama de la vida. Son señales que nos cuentan del amor de una madre, de la dedicación de un médico o el sacrificio de una enfermera. Estar atentos es más fácil cuando se tiene ayuda. Cuando un número nos dice, aquí está este corazón infantil que tú vigilas. Siento que los sueños se logran con empeño y amor. Gracias a mi talento, cada día estoy más cerca de cumplir con una de mis más grandes metas. Soy José Miguel Velázquez, estudiante de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá. Becado por la Fundación Que Vuelan Guales Panamá. Porque para nosotros, nada más importante que una sonrisa que conecta con el corazón. Fuerte el aplauso para la Fundación Que Vuelan Guales Panamá por todos los proyectos que realiza a nivel nacional. Entramos a la tercera y última ronda de competencia, nos referimos a la ronda de improvisación. El cuerpo de jurados ya entregó el tema de improvisación. Los estudiantes han sido retirados del recinto para que inicien su preparación para esta última ronda de competencia. El estudiante junto a su profesor asesor cuentan con 3 minutos para preparar el contenido de esta ronda. La pregunta será entregada de manera sucesiva para que todos los participantes cuenten con el mismo tiempo de preparación. Los estudiantes y sus profesores asesores se encuentran en un recinto aislado con el fin de que no puedan escuchar las intervenciones de quienes les precedan. Llamaremos a los finalistas en otro orden seleccionado al azar por ellos previamente a esta final, tal como lo estipula el reglamento del concurso. Vamos a recibir entonces de inmediato a la primera participante. Estamos listos para iniciar con esta ronda. Los estudiantes improvisarán sobre el tema escogido por el jurado. Llamamos a la primera estudiante. El Ministerio de Educación presenta al NET Cedeño de The Oxford School. Al NET. ¿Por qué Justo Arosemena es considerado el padre de la nacionalidad panameña? ¿Y cómo sus ideales son un ejemplo para fomentar la participación ciudadana? Sin duda alguna, Justo Arosemena es uno de los personajes más importantes que tiene la historia panameña, puesto que fue uno de los primeros que inició el proceso de transformación de Panamá. Además, creo que sus ideales deben ser dignos de seguir por la juventud, puesto que luchó por un Panamá mejor, no se rindió ante el primer obstáculo que se le presentó en el camino. Y eso es lo que yo creo que nosotros como jóvenes tenemos que hacer, luchar por el Panamá que deseamos, cumplir nuestras metas, no dejarnos vencer ni intimidar por lo que las demás personas piensen de nosotros. Por eso, jóvenes, los exhorto primeramente a que nos enfoquemos en la educación, puesto que es ella la que nos va a ofrecer las herramientas que nosotros necesitamos para poder tener un futuro exitoso y profesional y de esta manera contribuir al desarrollo económico, social y cultural de Panamá. Muchas gracias. Recibimos a la siguiente participante, Que Vuelan Guales Panamá, conectando comunidades, transformando vidas. Presenta a Daniela Barrera del Colegio Francisco Castillero. Daniela, ¿por qué Justo Arosemena es considerado el padre de la nacionalidad panameña? ¿Y cómo sus ideales son un ejemplo para fomentar la participación ciudadana? Justo Arosemena es considerado como el padre de la nacionalidad panameña porque fue un hombre que impulsó la soberanía para buscar la soberanía, la libertad y la democracia en nuestro país. Y es un ejemplo a seguir porque con su voz y con su liderazgo nos motiva a formar parte de la ciudad, de la sociedad, a participar, a ser líderes soberanos y democráticos, a buscar una mejor sociedad para todos y a contribuir a que Panamá sea un país de mejor calidad. Muchas gracias.
Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, es patrocinador del Concurso Nacional de Oratoria y garante de la inclusión social en nuestro país. SENADIS, somos iguales. Fábricas de Uniformes Govil, una empresa del Grupo Machetazo, proporciona el vestuario oficial de todo el equipo del Concurso Nacional de Oratoria. Voluntarios, maestra de ceremonia y jurados, Uniformes Govil, máxima resistencia durante todo el año. Vamos avanzando en esta tercera ronda, la ronda del tema de improvisación, y aprovechamos para solicitarle al auditorio que en esta ronda, más aún que en las anteriores, es importante que nos mantengamos en silencio y evitemos reaccionar a los comentarios o a las opiniones que los estudiantes manifiestan a través de sus disertaciones. Recordemos que la ronda de improvisación es una de las más difíciles del concurso, así que es bastante importante mantenernos en silencio durante las participaciones de los estudiantes. Les recordamos que el Concurso Nacional de Oratoria es una iniciativa organizada por el Ministerio de Educación, Cable & Wireless Panamá y la Caja de Ahorros. Y justamente la Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, es quien presenta al siguiente participante, el estudiante Cristian Salazar del Colegio Manuel María Tejada Roca. Cristian, ¿por qué Justo Arosemena es considerado el padre de la nacionalidad panameña y cómo sus ideales son un ejemplo para fomentar la participación ciudadana? Justo Arosemena, considerado el padre de la nacionalidad, sus ideales enaltecen a Panamá. ¿Por qué? Nos preguntamos. Porque él participó en una democracia y nos exhortó a nosotros, los ciudadanos panameños, a que también lo hiciéramos. En nuestras manos está que sigamos enalteciendo a Panamá como un país donde prevalezca la democracia y la justicia. Somos panameños. Hagamos los procesos de manera transparente y democrática. Nuestro futuro está en juego. Aquellos partidarios, en nuestras manos está que podamos elegirlo, pues ellos nos van a guiar hasta un futuro prometedor. Vayamos en busca de un buen mañana, pues Panamá es fuente del mundo, corazón del universo. Muchas gracias. Celulares LG es el patrocinador tecnológico del Concurso Nacional de Oratoria. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. Y Relojín es el tiempo oficial del Concurso Nacional de Oratoria. Relojín, los expertos en relojes desde 1972. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Dimas Sáez del Instituto Coronel II de Villarreal. Dimas, ¿por qué Justo Arosemena es considerado el padre de la nacionalidad panameña y cómo sus ideales son un ejemplo para fomentar la participación ciudadana? Justo Arosemena es considerado como el padre de la nacionalidad panameña porque él fue una persona que se basó en los ideales que nos distinguen como panameños, esas costumbres y tradiciones que en una época otros países, durante algunas construcciones, querían transformar nuestra nacionalidad, querían volvernos nuestro idioma cambiante, nuestras tradiciones, y por eso considero que él es un personaje a seguir. Y en la participación ciudadana es un ejemplo. ¿Por qué? Porque mediante esta participación podemos luchar por nuestros deberes y derechos, podemos construir un mejor Panamá, nuestra voz, nuestras ideas, podemos ponerlas a prueba y podemos demostrar que sí podemos construir un mejor Panamá, por lo que podemos tomar la participación ciudadana como una oportunidad para transformar Panamá, dejando de un lado los intereses particulares y tomando los intereses comunes que nos beneficien a todos para construir un Panamá con mayores oportunidades en igualdad de derechos y deberes para todos. Muchas gracias.
La autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, presenta a Yuri Zapata del Colegio Francisco Castillero. Yuri, ¿por qué Justo Arosemena es considerado el padre de la nacionalidad panameña y cómo sus ideales son un ejemplo para fomentar la participación ciudadana? Todos sabemos que Panamá es un país bendecido por Dios, goza de una hermosa posición en el continente de Centroamérica. Justo Arosemena es un ejemplo a seguir porque fue el primer presidente de nuestro país. Inculcó valores, responsabilidad, respeto, tolerancia y, sobre todo, guió a la ciudadanía por el paso que vamos hoy. Por eso es considerado un ejemplo para nuestra ciudadanía. Muchas gracias. Es importante mencionar que este concurso no fuese posible sin el apoyo de algunas instituciones como el Canal de Panamá, el Despacho de la Primera Dama y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos, quienes apoyan decididamente esta iniciativa que, como ya lo mencionamos, enaltece el intelecto de los jóvenes a través del arte de la oratoria. Pero así como hay empresas que apoyan este concurso, también hay empresas patrocinadoras. Podemos mencionar a nuestro patrocinador Diamante, la Secretaría Nacional de Discapacidad, Senadis, nuestros patrocinadores Platino, la Embajada de Israel en Panamá, la Embajada de Colombia en Panamá y el LG6, nuestros patrocinadores Oro, Dólar Rentacar, Govil, Toto y la Fundación Olga Sinclair, para quienes pido un fortísimo aplauso. El despacho de la Primera Dama, Sé la Transformación que Deseas Ver, presenta a Yamil Rodríguez del Colegio Manuel María Tejada Roca. Yamil, ¿por qué Justo Arosemena es considerado el padre de la nacionalidad panameña y cómo sus ideales son un ejemplo para fomentar la participación ciudadana? Justo Arosemena fue uno de los principales analistas de nuestra nación. Ayudó a nuestros gobernantes a tener una mejor visión del país que todos queremos llegar a obtener. Por eso, nuestro país necesita de más analistas con una visión de futuro para un mejor Panamá, para todas las generaciones futuras. Sin analistas, no seríamos un país que viera más allá de lo que tenemos. No podemos quedarnos plantados en lo que somos. Necesitamos tener una mirada más allá para llegar a ser unos buenos panameños y tener un país más centrados en lo que queremos y en lo que somos. Muchas gracias. Recibimos al siguiente participante, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU. Estudiar es triunfar, presenta a Jaime Winter del Colegio Manuel María Tejada Roca. Jaime, ¿por qué Justo Arosemena es considerado el padre de la nacionalidad panameña y cómo sus ideales son un ejemplo para fomentar la participación ciudadana? Casualmente, el lunes pasado tuve la oportunidad de leer una locución sobre el doctor Justo Arosemena Quesada, ya que él propuso a Panamá como Estado federal. Nos demostró que teníamos una verdadera identidad. Y dijo que Panamá no formaba parte de Centroamérica porque poseía una cultura diferente. Se destacó en muchas profesiones como abogado, orador y muchas más que de verdad nos inspiran a todos, ya que él propuso que Panamá tenía una identidad diferente y que debemos fortalecerla. Hoy, en este año, se cumple el bicentenario de la desaparición del doctor Justo Arosemena. Por eso todos debemos tomar conciencia y adquirir su actitud como panameños, demostrando cuánta identidad tenemos luchando por nuestro país y todas las cosas que tiene, porque Panamá es hermoso y debemos luchar por un mejor
país, el que todos merecemos, armonioso y con una verdadera identidad. Muchas gracias. Avanzamos. Dólar Renta Car es el transporte oficial del concurso nacional de oratoria. Dólar te cuida, cuida tu dólar. Les recordamos a los presentes, por favor, mantenerse en silencio durante las participaciones de los estudiantes. Ya falta poco para saber quién representará a la provincia de Los Santos. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Francisco Gutiérrez del Colegio Rafael Moreno. Francisco, ¿por qué Justo Arosemena es considerado el padre de la nacionalidad panameña y cómo sus ideales son un ejemplo para fomentar la participación ciudadana? Primeramente, Justo Arosemena fue uno de los primeros abogados en nuestro país. Además, fue el creador del Estado Federal, el cual hoy en día, con este gran proceso, podemos ser libres de la opresión de Colombia. Además, debemos seguir el ejemplo de este gran personaje, que de seguro, siguiéndolo, podemos ser mejores personas y contribuimos a la participación. Jóvenes, tenemos que ser participativos para alcanzar lo que queremos, tanto en el colegio como en las diversas profesiones que queremos lograr. Es necesario que nosotros seamos ordenados también, para que así construyamos un mejor Panamá, porque nosotros somos el futuro de nuestro país y eso no lo podemos rechazar. Vamos a seguir participando, como por ejemplo en este concurso, que de seguro cambiaría vidas y mejoras para nuestro país. Muchas gracias. Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADI, Somos Iguales, presenta a Obdulia Abrego del Colegio Francisco Castillero. Obdulia, ¿por qué Justo Arosemena es considerado el padre de la nacionalidad panameña y cómo sus ideales son un ejemplo para fomentar la participación ciudadana? Justo Arosemena, considerado el padre de la nacionalidad panameña. Este año 2017 cumple 200 años de su natalicio. ¿Por qué es considerado de esta manera? Sus ideales son un ejemplo para todos nosotros, el luchar por el bienestar de nuestro país, el participar activamente en la política, siempre estar pendiente de cómo sacar a nuestro país adelante. Creo que para todos nosotros los jóvenes, él debe ser un ejemplo a seguir, ya que nosotros somos el futuro de nuestro país. Somos quienes en un momento dado vamos a gobernar nuestra patria. De nosotros depende la salud de todos los jóvenes, de todos los niños de nuestro país. Depende de cómo llevar el sustento a nuestras casas. Por eso, yo siento que los jóvenes debemos de formarnos, de estudiar, de interesarnos por el que sucederá mañana. ¿Por qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Por cómo voy a vivir mañana? Y así, Justo Arosemena nunca fallecerá de nuestra mente. Siempre estará presente y serás y seguirá siendo un ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presenta a Milagros Pérez del Instituto Coronel Segundo de Villarreal. Milagros, ¿por qué Justo Arosemena es considerado el padre de la nacionalidad panameña y cómo sus ideales son un ejemplo para fomentar la participación ciudadana?
Justo Arosemena es un personaje de nuestra historia panameña, considerado padre de la nacionalidad, y me enorgullece muchísimo hablar de él, pues él se caracterizó por sus luchas constantes, trabajo comunitario y por su liderazgo, mediante sus ideales que eran buscar el bien común, apoyar y reunirse para contribuir a las comunidades y para la consolidación sólida de la República de Panamá. Es por ello que la juventud panameña debe ver en este personaje una persona a cual seguir. ¿Por qué? Porque nos contribuye a que los jóvenes seamos partícipes de la democracia, no solamente ejerciendo nuestro derecho al voto, sino participando como jurados de mesa durante las elecciones democráticas. Así, los jóvenes contribuiremos grandemente. En nuestro país, la población juvenil contribuye como jurados de mesa en un 70%, pero hace falta que decidamos luchar y contribuir a nuestra sociedad eligiendo a candidatos que tengan propuestas buenas y proponiéndonos como candidatos los jóvenes para que llevemos las ideas de nuestro pueblo y con las personas indicadas construyamos un mejor Panamá. Muchas gracias. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Joelis Pérez del Instituto Coronel II de Villarreal. Joelis, ¿por qué Justo Arosemena es considerado el padre de la nacionalidad panameña y cómo sus ideales son un ejemplo para fomentar la participación ciudadana? Justo Arosemena, gran historiador de nuestra nación. Hace unos días, en nuestro colegio, tuvimos la oportunidad de recibir una charla educativa sobre Justo Arosemena, donde se nos enseñó y se nos explicó tantas obras que hizo este señor. Entre ellos puedo rescatar el Estado Federal, al igual que la implementación de la educación. Por ende, hoy en día muchas escuelas de nuestro país llevan su nombre, rescatando esos valores que este señor implantó en nuestro país. Jóvenes, los exhorto a que conozcamos más sobre estos historiadores que dejan grandes huellas en nuestra nación y sigamos sus pasos para que así, juntos, siguiendo los pasos de estos grandes señores que dejan huellas significativas, podamos sacar adelante nuestro país y ser jóvenes dedicados y con un futuro claro para mejorar y salir adelante. Muchas gracias. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Neidis Gutiérrez del CADI Bilingual Academy. Neidis, ¿por qué Justo Arosemena es considerado el padre de la nacionalidad panameña y cómo sus ideales son un ejemplo para fomentar la participación ciudadana? Justo Arosemena es considerado como un padre de la nacionalidad panameña, ya que fue el creador del Estado Federal. Y es desde allí donde tuvimos un cierto grado de independencia de la Gran Colombia. Considero que él fue un hombre muy visionario, preocupado por la ciudadanía panameña, donde quería ver mucha transparencia. Es por ello que incentivo a toda la juventud a que sigamos cultivando esa participación ciudadana que nos ayudará muchísimo en un futuro, ya que en la actualidad existe un poco de corrupción. Y nosotros, que somos el presente y el futuro de Panamá, podemos estar fiscalizando todos los proyectos que se realicen en nuestro entorno nacional. Muchas gracias.
De esta manera culminamos esta tercera ronda. Estamos a minutos de conocer quién representará la provincia de Los Santos en la gran final del Concurso Nacional de Oratoria 2017. ¿Quién creen ustedes que va a representar a la provincia de Los Santos este año? Gracias. En este momento, el jurado está haciendo los cálculos para determinar el resultado. Mientras, les invitamos a ver el mensaje que la señora Lorena Castillo, primera dama de la República y madrina del concurso, ha enviado para esta final regional. Quiero darles la bienvenida a esta fiesta regional del Concurso Nacional de Oratoria, una auténtica fiesta de la palabra. Este certamen va mucho más allá del aplauso, ya que se hace un esfuerzo para que nuestra juventud, el más valioso tesoro que tenemos como nación, sueñe en grande y logre que la sociedad vaya de las palabras a la acción en cada una de sus comunidades. Ustedes son el reflejo y el sentir de nuestra juventud. Por eso, además del dominio del tema y proyección, hoy, al estar en esta competencia, nos inspiran y demuestran que cualquier meta se puede lograr si somos disciplinados y constantes. Además, mostramos nuestra complacencia por abrir un espacio para reflexionar sobre la promoción de una sociedad inclusiva, solidaria, basada en el reconocimiento y goce pleno de los derechos humanos, que contribuye a superar la inequidad, exclusión, discriminación y pobreza. Hagan con pasión y expresión viva lo que sienten, piensan y desean, y disfruten de este proceso de crecimiento. Uno de ustedes se convertirá hoy en digno representante de la región, con la meta de hacer reflexionar al pueblo panameño y al mundo sobre temas de actualidad social y dejar en alto el nombre de su región en la gran final que se disputará en noviembre. Felicito a todos los concursantes, a sus familias que con tanto sacrificio luchan por un mejor futuro, a sus profesores asesores que los prepararon y a sus colegios, porque a partir de este momento cada uno de ustedes ya es un ganador y representan lo mejor de sus comunidades y de nuestro país. Éxitos y bendiciones. Fuerte el aplauso para la señora Lorena Castillo de Varela, madrina del Concurso Nacional de Oratoria. Mencionábamos los patrocinadores hace unos minutos y también tenemos patrocinadores Plata, el Hotel Marriott, el Hotel Continental, el Hospital Nacional, St. Clair College y Relojín, y nuestro patrocinador Bronce, Pisolante. Y así como tenemos patrocinadores, también hay empresas que colaboran en la realización de este concurso: ISAE Universidad, Corporación Supera y Avanza, COSPAE, Charlie Collins, Ópticas Sosa y Arango, BBM, Dar & Co, Manzanillo International Terminal, Terpel, Ana Elena Mota, Ana de Spiegel, Yael Bern, Penny Enríquez, Sherwin Williams, Toledano, Ambulancias Vive, Image Domain, Avianca, Servicio Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras, para quienes pido un fortísimo aplauso. Cada vez estamos más cerca de conocer los resultados. Y yo veo que estas barras vienen bastante preparadas. ¿Qué les parece si les damos unos segunditos a cada barra para que saque un poquito de esa energía que lleva por dentro apoyando a sus participantes ahora que ya estamos en la recta final? Yo tengo acá una lista, por lista los voy a llamar y les voy a dar solo unos segundos. Cuando yo levante la mano y haga así, ustedes saben, ¿no? Esto hacen los músicos. Este es el momento en el que yo me siento así como directora de orquesta, ¿verdad? Entonces, cuando yo haga así,
cerramos, ¿verdad? Si hay barras que no tienen murga o no tienen acompañamiento musical, yo les doy el tiempo que ustedes requieran y les dure la garganta para gritar, ¿verdad? ¿Dónde está la barra de Obdulia Ábrego? Excelente. La barra de Yamil Rodríguez. Gracias. La barra de Francisco Gutiérrez. Gracias, chicos. ¿Dónde está la barra de Daniela Barrera? Excelente. La barra de Joelis Pérez. Wow. Tienen su toque definido. Excelente. La barra de Dimas Sáez. Bastante chicas ahí, ¿eh? La barra de Cristian Salazar. Gracias. La barra de Anjuri Zapata. Wow, ahí podemos sacar un buen tamborito ahí con esas voces de los chicos, ¿eh? La barra de Milagros Pérez. Ahí se están viendo en la pantalla, se están buscando los chicos. La barra de Neidis Gutiérrez. ¿Dónde está la barra de Alnet Cedeño? Gracias. Y por último, la barra de Jaime Winter. Ahora, por favor, dense un fuerte aplauso las barras, definitivamente. Excelente. Definitivamente, que a mí me encanta estar en Los Santos porque me traen el tamborito, me traen la murga, me traen de todo y se siente la emoción de verdad de ser santeño acá, ¿verdad? Fuerte el aplauso para ustedes, para los estudiantes. Ahora vamos a pasar a una parte sumamente importante porque nuevamente este año el Concurso Nacional de Oratoria innova al poder compartir todos los detalles de los diversos concursos internos realizados en los centros educativos de todo el país. Estas coberturas fueron gracias a nuestros reporteros estudiantiles, quienes tomaban fotos y videos y enviaban reportes de todo lo sucedido en sus colegios. En cada provincia se seleccionó la cobertura más destacada, siendo el ganador en la provincia de Los Santos el estudiante Juan Solís del Colegio Rafael Moreno.
Juan fue invitado a participar en la cobertura para redes sociales del concurso durante la final regional de hoy y recibe como reconocimiento un celular LG Stylus 2, obsequiado por celulares LG, LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. Recibimos a Juan Solís con un fortísimo aplauso. Y también llamamos a la licenciada Yasmín Mirones, vicepresidente senior de Estrategias y Proyectos Especiales de Cable and Wireless Panamá, quien hace entrega de este premio a Juan Solís. ¿Dónde está la barra del Colegio Rafael Moreno? Óigame, este es su estudiante. Definitivamente Juan también vive la experiencia que les cambia la vida y espero que muchos de ustedes se motiven también en los próximos años a ser los reporteros estudiantiles en sus colegios para así enaltecer aún más esta iniciativa que, como ya lo mencionamos, pues enaltece el intelecto, el talento de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. En la versión 2016, la ganadora del concurso nacional de oratoria fue Damaris Santa María, quien nos comparte sus principales vivencias en el siguiente video. Las mejores alianzas son aquellas que trabajan por alcanzar efectos contundentes en la sociedad. De esta manera, identifico al movimiento generado año tras año en nuestro país. Gracias a la alianza público-privada del Concurso Nacional de Oratoria, Meduca, Cable and Wireless Panamá, Caja de Ahorros, aunado al apoyo de representaciones diplomáticas, empresas, instituciones y medios de comunicación que apuestan por el desarrollo del liderazgo de los jóvenes en Panamá. Iniciativa que es administrada por la Fundación Cable and Wireless Panamá. Mi gratitud a cada uno de los organizadores, patrocinadores y colaboradores de este proyecto, en especial a las autoridades, funcionarios, ejecutivos de empresas, comunicadores y voluntarios que hicieron posible cada eslabón de esta gran cadena de buenas acciones. Quiero agradecer de manera especial a la primera dama Lorena Castillo de Varela, madrina del concurso, quien estuvo de inicio a fin junto a su despacho, logrando que viviéramos inolvidables experiencias como generación de oradores 2016. Mi agradecimiento especial para la Embajada de Israel en Panamá y el embajador Gil Artieli por reconocer el talento de los jóvenes del país, permitiéndome vivir la experiencia de conocer en Israel toda la tecnología desarrollada por esta gran nación en el uso del agua. Con el tema principal desarrollado por la generación 2016, me sentí honrada como joven, pues agua para todos, el reto frente al cambio climático, quedó como un sello para toda la sociedad, ya que cada persona que pudo escucharnos aquel 13 de noviembre de 2016 logró conectarse a esta misión que resalta la importancia de la preservación del recurso agua, llevándonos a sentir pertenencia y responsabilidad, dispuestos a ejecutar acciones saludables para nuestro hábitat. Mi gratitud y reconocimiento al Ministerio de Ambiente por creer en esta plataforma para llevar tan importante mensaje. Este año, el mensaje a llevar por ustedes tiene gran relevancia para nuestro país, al resaltar nuestro importante rol en el comercio marítimo mundial. Felicito a cada uno de los estudiantes que este año se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida y ser embajadores de este tema importante. Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas. Presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Hoy, entre uno de ustedes elegirá a quien representará su región en la gran final del Concurso Nacional de Oratoria 2017, el próximo domingo 19 de noviembre. Mi mayor deseo es que cada uno logre proponerse grandes retos, pues la mejor competencia es con nosotros mismos. De esa manera, viviremos superándonos y comprobando que sí se puede. Entre tantas vivencias, aprendí que las palabras sin acciones son iguales a un corazón sin latidos. Es por ello que nuestra única opción es construir una estructura firme
que acompaña nuestros logros. El éxito individual es el pasaje para abordar el buque que Panamá ha estado esperando. Este que nos dará las herramientas para rebasar retos más allá del horizonte. Somos la generación de jóvenes que alza su voz, lucha por sus sueños y contribuye a construir un mundo más humano. Somos Oratorios. Fuerte el aplauso para Damaris Santa María de la hermana provincia de Coclé, quien ganó el concurso nacional de oratoria 2016. Les recordamos, por supuesto, bajar la aplicación móvil para Android Oratoria Panamá en Google Play y así enterarse de primera mano de los resultados y avances del concurso. También recibirán, a través de esta aplicación, muchas informaciones y los avisos inmediatos cada vez que se escoja algún ganador en el resto de las provincias. Ya estamos casi llegando a la mitad del concurso, así que tienen bastante que enterarse a través de esta aplicación. También pueden, por supuesto, seguir las cuentas oficiales del concurso en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y YouTube, como Oratoria Panamá. De igual forma, se compartirán todos los detalles en la página web del concurso www.oratoria.com.pa. Conversábamos sobre los patrocinadores y los colaboradores del concurso, pero también hay medios de comunicación asociados al desarrollo de esta iniciativa, quienes son los que transmiten ya sea la gran final o bien la información que se genera a lo largo de los 2 meses que estamos recorriendo el país en las jornadas de preselección y en las finales regionales. Estos medios asociados son NTN 24, TVN Media, Telemetro, RPC, Next TV, Más 23, Grupo EPASA, La Prensa, Mi Diario, Frecuencias Asociadas, Radio Panamá, Los 40 Principales, Fabulosa, Tropicú, Power, Radio Ancón, Antena 8, Cubo Estéreo, Cool FM y Estéreo Azul, para quienes pido un fortísimo aplauso. Hace un momento mencionábamos también los premios, pero los estudiantes finalistas no tuvieron la oportunidad de escucharlos, así que vamos a mencionarlos nuevamente para que ellos sepan cuáles son los premios que ellos se llevan de esta final regional. Cada finalista recibe como incentivo a su esfuerzo y dedicación una medalla de participación, una maleta escolar marca Toto, un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria patrocinado por Fábrica de Uniformes Govil, un reloj marca Armitron patrocinado por Relojín y una bolsa con artículos promocionales por la Autoridad Marítima de Panamá. Cada profesor asesor de los finalistas participantes recibe como incentivo a su apoyo y compromiso un maletín ejecutivo marca Toto y un certificado de participación que ellos pueden testificar vale mucho dentro de su currículum. Así que fuerte el aplauso para los patrocinadores que ofrecen todos estos premios. Además, como ya lo mencionamos anteriormente, el ganador de esta final regional recibe la medalla de ganador regional y el derecho a representar a esta provincia en la gran final. Y como parte de su preparación, gana la oportunidad de ingresar a la Academia Nacional de Oratoria por 1 mes y medio en la ciudad de Panamá junto a su profesor asesor. Ellos ya saben de qué les estamos comentando. Ellos recibieron una pequeña charla en donde se les instruyó sobre todo lo que van a aprender y todas las responsabilidades que tienen en esta Academia Nacional de Oratoria, porque no solamente es un derecho que adquieren al ganar, sino también es un deber, una gran responsabilidad al cumplir con todos esos horarios de cursos y seminarios y capacitaciones que reciben en la Academia Nacional
de oratoria. Esto es obviamente un mes y medio previo a la gran final, que como ya sabemos es el domingo 19 de noviembre a las 6 de la tarde en el Teatro Ana Yancy. Por otro lado, la Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, entrega cuentas de ahorros a los 6 primeros lugares. Ya el público conoce los montos, yo no sé si los chicos los conocen, así que vamos a leer rápidamente cuáles son los montos de estas cuentas de ahorros. El sexto lugar recibe $100, el quinto lugar recibe $200, el cuarto lugar recibe $300, el tercer lugar $400, el segundo lugar $500 y el primer lugar $600, gracias a nuestros amigos de la Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña. Fuerte el aplauso para la Caja de Ahorros. Y de hecho, para los que no sabían, la Caja de Ahorros fue inicialmente el creador de este concurso de oratoria a nivel nacional hace ya muchísimos años. Me comenta inclusive en mis padres que ellos participaban de estos concursos de oratoria. Así que yo quiero pedir más aún un fortísimo aplauso para la Caja de Ahorros, quienes de hace muchos años vienen creyendo en el intelecto de los jóvenes. Además, los estudiantes ganadores del primero al sexto lugar reciben un celular LG K10 y sus profesores asesores reciben un celular LG K4 gracias a nuestro patrocinador LG. Fuerte el aplauso para LG, nuestro aliado tecnológico. Bien, y con esto entonces me parece que ya el jurado está casi listo para traernos los resultados. Pero como lo habíamos mencionado antes de anunciar los resultados, vamos a recibir al presidente del jurado calificador, Carlos Carrasco, quien nos brindará unas palabras antes del anuncio de los ganadores para ilustrarnos un poco sobre todos los elementos considerados por los miembros del jurado calificador para seleccionar al ganador de esta final regional. Buenos días. Reciban nuestro cordial saludo, jóvenes participantes de esta final regional de la provincia de Los Santos. También saludamos de manera especial a sus profesores asesores, que también han formado parte importante de las presentaciones el día de hoy. Saludamos también a las autoridades que nos acompañan, a las barras, a todos los familiares, compañeros de los estudiantes participantes, también por apoyar esta iniciativa en la que ellos, con su talento y sus ideas, demuestran que se pueden hacer cambios positivos en nuestro país. Nosotros como jurados tenemos una ardua tarea. Creo que nosotros como jurados, cuando llegamos a este momento de seleccionar el resultado ya de la participación de las tres rondas, tenemos cada uno nuestra posición de la cual somos especialistas y desde nuestro punto de vista siempre consideramos quién tiene mayores fortalezas en ese criterio. Sin embargo, este resultado corresponde a un sistema en donde se evalúan tres criterios y precisamente se evalúan de manera separada, precisamente para no influir con nuestro conocimiento y especialidad en ese resultado. Al final, el resultado corresponde al estudiante que ha hecho un equilibrio en esos tres criterios: contenido, lenguaje y proyección. Nuestra labor es difícil porque precisamente en este grupo de finalistas hemos visto grandes avances. Con relación a la preselección, cuando nosotros seleccionamos a este grupo de finalistas, por eso me atrevo a pedir un fuerte aplauso para este grupo de finalistas en la provincia de Los Santos. Y lo mencionamos porque precisamente este concurso
no se trata solamente de seleccionar un grupo de finalistas o en la jornada de hoy escoger a un ganador. Es un proyecto educativo en donde el componente enseñanza tiene una participación importante. Y aparte de ilustrar el resultado que en pocos minutos conoceremos, nosotros tenemos una labor y es educar. Educar a la población, enseñarles cuál es la importancia de este estilo de oratoria que estamos desarrollando en esta plataforma y también dar algunas recomendaciones como parte de ese proceso de formación, no solamente de los finalistas, sino también para que toda la población entienda que este estilo de oratoria tiene otros componentes que antes quizás no considerábamos como parte de esa participación en este proyecto, oratoria. Ahora tenemos un importante componente y que tiene una mayor participación en ese sistema, que es el contenido. La proyección y el lenguaje es importante, pero el contenido tiene un gran peso en este concurso. Y precisamente cuando pedía un aplauso para los estudiantes, es comparando ese contenido de la primera ronda de la preselección con los contenidos que vimos en la mañana de hoy. Les reiteramos nuestras felicitaciones porque hicieron honor a ese factor que nosotros consideramos valioso en la primera ronda, y es la investigación. Esta primera ronda el estudiante tiene una labor importante y es investigar. Cuando el estudiante se prepara de esta manera, con mucha responsabilidad, su contenido fluye y aparte de poder disertar un contenido que le da fortaleza a su participación, está educando, está enseñando a la población de un tema que, como muchos mencionaron, era desconocido. Como país teníamos algo pendiente y era poder dar a conocer la importancia de nuestro sector marítimo. Y ustedes muy bien desarrollaron esos contenidos para dar a conocer la importancia de este sector en el marco de los 100 años del registro de buques. Se han convertido en embajadores, y no solamente para el concurso, sus familiares, compañeros de clases, sus comunidades conocen ahora de la importancia que tenemos en el mundo, en el desarrollo de ese sector marítimo. Algunos contenidos fueron muy bien enfocados, como mencionamos. Algunos contenidos fueron diversos, y en esa diversidad vimos argumentos que acompañaban a sus afirmaciones e ideas. También vimos estudiantes que consideraron su entorno local, eso también lo resaltamos como un aspecto positivo. También resaltamos la oportunidad que tuvieron algunos de plantear propuestas y, de alguna manera, también el enfoque que dieron a otras actividades impactadas con el tema principal. Esto es importante porque nosotros buscamos la originalidad y cómo usted, desde su punto de vista, se siente cómodo compartiendo un tema del cual primeramente no conocía y ha entendido para entonces compartir con la población. Sin embargo, en esas propuestas se desarrollaron algunas ideas que no se le dio fin o no se culminaron de manera correcta. Vimos algunos discursos muy cortados en seco, y eso lo decimos más que todo como una observación, porque recuerden que nosotros estamos evaluando estructura y el cierre, a pesar de que está al final, tiene un componente importante en su discurso, porque aparte de darle estructura, le da efectividad, que es otro elemento que evaluamos en contenido. Reiteramos los enfoques que mencionaron y consideraron para desarrollar estas piezas, que le dio un gran valor a esta primera ronda. Sin embargo, el contenido en la segunda y tercera ronda se diferenció. Ahí ya vemos cómo se fue diferenciando el grupo de finalistas para ocupar las 6 primeras posiciones. En la segunda ronda tenemos como importancia en esta fase o en esta parte del concurso resaltar la personalidad de los estudiantes. Aquí conocemos
al estudiante que ya no tiene una pieza aprendida que investigó previamente, sino que con su cúmulo de información desarrolla una respuesta en el escenario. Lo importante en esta ronda es puntualizar. Algunos estudiantes, cuando se les formuló la pregunta, se les pedía que dieran uno, dos o varios elementos de algunos aspectos y quedaban respondiendo de manera inversa. Si le pedían uno, daban dos o tres, o de manera plural, algunos otros elementos que consideraban sin puntualizar. Algunos empezaban muy bien a dar su respuesta. Recuerden que en esta ronda no hay tiempo mínimo. Usted no tiene que llegar a ese tiempo mínimo o máximo en el caso de esta ronda. No tiene que cumplir un tiempo específico, nada más cuidar no llegar al tiempo máximo para no ser penalizado. Y algunos empezaban a irse por las ramas de esa primera parte de la respuesta que ya había respondido puntualmente y de manera contundente su pregunta. No es necesario hacer eso, porque acá estamos evaluando la creatividad y cómo el estudiante puntualiza una pregunta. Y eso obviamente les llevó a perder algunos puntos que ya habían ganado en esa primera parte de la respuesta. Hay que cuidar la respuesta. También es importante resaltar que hay que escuchar la pregunta bien para no enredarnos al momento de desarrollar esa pregunta en el escenario. En la tercera ronda, en contenido, improvisación. Hoy, 9 de agosto de 2017, se cumplen 200 años del natalicio de Justo Arosemena. Este año en el concurso nosotros estamos resaltando toda la parte académica de la formación de un estudiante. Por eso, si ustedes ven, tenemos componentes en nuestra línea gráfica de matemáticas, células de ciencias, temas que desarrollan el arte o la tecnología. Estamos tratando de ir a las bases de esa formación. Y como parte de esa formación consideramos que hoy, siendo los 200 años del natalicio de Justo Arosemena, era un momento propicio para enaltecer su labor en la formación de nuestra nacionalidad. Por eso es llamado el padre de la nacionalidad panameña, porque aun cuando su participación no fue dentro del proceso o el tiempo republicano, su participación a través de propuestas fue un abogado que a través de sus posiciones que ocupó, siendo nosotros parte de Colombia, como diputado, senador, embajador, de manera responsable, siempre buscó esa nacionalidad que como panameños hoy día nos identifica. Pero lo más importante fue que lo hizo con propuestas, siempre planteando una forma en la que, de manera sustentada, se pudiese considerar siempre una opción para los deseos de toda una nación. Por eso es que es llamado el padre de la nacionalidad, por eso es que hoy honramos su labor y honramos ese ejercicio responsable de la abogacía, en donde aparte de cumplir hoy los 200 años, también se celebra el Día del Abogado. Se cumplen hoy los 200 años de su natalicio y es una fecha que Panamá viene celebrando como parte de sus fechas especiales, el Día Nacional del Abogado. Para los abogados presentes, un fuerte aplauso también, por favor. No nos vamos a quedar aquí haciendo una breve reseña de Justo Arosemena, porque queremos puntualizar en la parte técnica de los que nos reúne aquí, que es el concurso. Pero sí consideramos importante que como aspecto académico reforcemos los elementos que nosotros como panameños nos identifica, y Justo Arosemena nos ha llevado a eso, a reflexionar sobre cómo nosotros podemos seguir aportando para conseguir como sociedad, como democracia, todos esos anhelos, pero a través de propuestas. Por eso es que esa segunda parte de la pregunta decía: ¿cómo sus ideales son un ejemplo para fomentar la participación ciudadana?
La participación no solamente es ir a elecciones. La participación no solamente es decir que yo me preocupo desde mi hogar por un tema. La participación ciudadana es ir más allá, plantear propuestas desde mi punto de vista como ciudadano. No tengo que ser político para interesarme por los temas de interés nacional. No tengo que ser alguien con una posición importante en el gobierno. No tengo que tener una posición profesional para tener esa participación ciudadana que bien Justo Arosemena desarrolló como parte de su participación dentro de la formación que Panamá tenía en ese momento, que era ser parte de Colombia. Y poco a poco, todos esos aportes que él hizo y esas luchas de manera formal, en la que también participó con otros personajes de nuestra historia, como lo fue Tomás Herrera en 1841, y con su participación activa con la propuesta del Estado Federal en 1855, fue que él pudo dejar un gran legado para nuestro país y lograr poco a poco eso que logramos en 1903 y fue nuestra formación como república. Acá los estudiantes, algunos mencionaron muy bien la importancia de Justo Arosemena y su rol importante como padre de la nacionalidad. Algunos sí nos dieron a entender que conocían poco de Justo Arosemena. Algunos hicieron alusión a algunas alocuciones que precisamente esta semana desarrollaron en sus centros educativos. Y eso nos lleva a reflexionar sobre la importancia que tenemos no solamente para resaltar la figura de Justo Arosemena, sino también de otras figuras que han aportado también a la formación de nuestra república y de nuestra democracia. El segundo componente de esta pregunta era el componente clave. Siempre les identificamos un componente clave en la pregunta y era poder correlacionar esos aportes de Justo Arosemena como un ejemplo para fomentar la participación ciudadana, que como ya dijimos, era una participación de propuestas. Una rendición de cuentas siempre de manera positiva, de manera transparente, y eso es lo que fortalece una democracia. Ahí teníamos muchas oportunidades, incluso si hacemos la observación de algunos estudiantes que incluso hicieron algunas afirmaciones que hay que revisarse. Recuerden que a pesar de que es improvisación, tenemos que tener mucho cuidado con las afirmaciones que compartimos, y esto es parte importante de la formación que tienen en esta ronda del concurso. Acá la estructura es la clave y su profesor asesor juega una parte importante en el desarrollo de ese contenido. Ahora compartiremos las observaciones en lenguaje y proyección. En lenguaje, de manera general, mejoraron mucho su dicción. También de manera positiva resaltamos la mejora, y eso también es un aspecto importante que nosotros compartimos en estas observaciones. Hay oportunidades de seguir mejorando y eso lo observamos básicamente en la segunda y tercera ronda. Ahí ya la dicción se descuida un poco. También hay que trabajar la construcción sintáctica para evitar la confusión, darle fortaleza a esa idea y en la construcción de oraciones al momento de compartir la respuesta en la segunda ronda o el contenido de la improvisación. Algunos incluso desarrollaron ideas incoherentes o que se contradecían al momento de seguir esbozando sobre la misma idea en un párrafo de ese contenido. Hay que evitar el uso de muletillas. También se señala como parte de las observaciones de lenguaje. En proyección, mejoraron sus desplazamientos escénicos. Aspecto positivo. ¿Qué aspecto nos lleva también a poder ver una fortaleza para poder mejorar? Es seguir trabajando los tonos, ya que algunos fueron o desarrollaron tonos cantados y algunos muy altos sin neutralizarlos. Recuerden que este estilo de oratoria es un estilo natural, en donde el estudiante desde su punto de vista comparte ideas y propuestas.
no tiene que dejar de ser usted para compartir esas ideas. Con su naturalidad, usted desarrolla ese mismo impacto que buscamos en la población. También es importante mejorar la respiración para poder hacer los matices que este estilo de oratoria también tiene como parte de sus técnicas. Les reiteramos, jóvenes, nuestro agradecimiento por atreverse a ser los jóvenes que nuestro país necesita, esos jóvenes que hacen la diferencia, esos jóvenes que con propuestas se atreven a intentarlo. Profesores, gracias también por su apoyo. A todas las barras, les reiteramos también nuestro agradecimiento y resaltar lo importante de esta iniciativa. Estamos aquí reunidos enalteciendo el liderazgo, enalteciendo las ideas, enalteciendo el talento de nuestra juventud. Creo que con eso hemos ganado todos. Que tengan todos muy buenos días. Bien. Vamos a proceder entonces a la entrega de medallas de honor a los estudiantes. Como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, les brindamos un merecido aplauso a los participantes, mientras ellos, en ese mismo orden, suben a la tarima. Fuerte el aplauso para estos chicos. Definitivamente la elección ha de haber sido muy complicada. Vamos a recibir en este momento por parte del Ministerio de Educación a la directora regional de Educación para la provincia de Los Santos, la profesora Bélgica Sandoval de Ayarza, para que nos colabore con la colocación de medallas. Profesora, de acá hacia allá. Le colocó la medalla a Obdulia Ábrego del Colegio Francisco Castillero. Fuerte el aplauso. Ahora recibió medalla Yamil Rodríguez del Colegio Manuel María Tejada Roca. Recibimos a continuación, por parte de la Caja de Ahorros, a la licenciada Fanny Domínguez, gerente general de la sucursal de Guararé. Fuerte el aplauso. Recibe medalla Francisco Gutiérrez del Colegio Rafael Moreno. Recibe medalla Daniela Barrera del Colegio Francisco Castillero. También recibe medalla Joelis Pérez del Instituto Coronel II de Villarreal. Agradecemos a la licenciada Fanny Domínguez por acompañarnos y recibimos por parte de Cable and Wireless Panamá a la licenciada Yasmín Mirones, vicepresidente senior de Estrategias. Por parte de Cable and Wireless Panamá. Fuerte el aplauso. Aplausos.
Recibe medalla el estudiante Dimas Sáez del Instituto Coronel II de Villarreal. También recibe medalla el estudiante Cristian Salazar del Colegio Manuel María Tejada Roca. De igual forma, agradecemos a la licenciada. Ay, me faltó la foto. Ahora sí, agradecemos a la licenciada Mirones y recibimos por parte de la Autoridad Marítima de Panamá la licenciada Retna Tuñón, subdirectora de Industrias Marítimas Auxiliares en la Dirección de Puertos. Fuerte el aplauso para la licenciada Tuñón. Recibe medalla Yuri Zapata del Colegio Francisco Castillero. También recibe medalla Milagros Pérez del Instituto Coronel II de Villarreal. Recibe medalla Neivis Gutiérrez del Cadi Bilingual Academy. Agradecemos a la licenciada Tuñón y recibimos por parte del IFARU a la licenciada Argelis Cedeño de Moreno, directora regional del IFARU en la región de Los Santos, con un fuerte aplauso. Recibe medalla al Net Cedeño de The Oxford School. Por último, recibe medalla Jaime Winter del Colegio Manuel María Tejada Roca. Bien, de manera especial, la Autoridad Marítima de Panamá entrega a cada participante un recuerdo de los 100 años de registro de buques. Llamamos a la licenciada Tuñón, que nos acompaña en esta mañana, para hacer entrega de estos obsequios. Fuerte el aplauso para la Autoridad Marítima de Panamá en sus 100 años de registro de buques. Aprovechamos para comentarles que previamente al inicio de esta jornada, cada finalista recibió un polo conmemorativo al Concurso Nacional de Oratoria patrocinado por Fábrica de Uniformes Govil. De igual forma, recibieron un reloj de marca Armitron patrocinado por Relojín y una mochila escolar gracias a Toto. Eso fue antes de iniciar la final regional. Con la foto protocolar agradecemos a la licenciada Tuñón por acompañarnos en esta final regional y estamos listos para conocer el resultado de los ganadores de la final regional de la provincia de Los Santos. Llamaremos del sexto al primer lugar. ¿Están listos? No. ¿Alguien dijo que no está listo? ¿Están listos? Sí.
Bueno, absoluto silencio entonces, porque vamos a llamar del sexto al primer lugar. En el sexto lugar, del colegio The Oxford School Alnet Cedeño. En el quinto lugar, del Instituto Coronel Segundo de Villarreal, Dimas Sáez. En el cuarto lugar, del colegio Manuel María Tejada Roca, Jaime Winter. En el tercer lugar, del Instituto Coronel Segundo de Villarreal, Joelis Pérez. En el segundo lugar, del Instituto Coronel Segundo de Villarreal, Milagros Pérez. En el primer lugar, en el primer lugar, ajá, del colegio Francisco Ignacio Castillero, Obdulia Ábrego. Obdulia es quien representará a la provincia de Los Santos en la gran final a realizarse el domingo 19 de noviembre en el Teatro Nayansi del Centro de Convenciones Atlapa. ¡Felicidades, Obdulia! Invitamos a Yasmín Mirones, vicepresidente senior de Estrategias y Proyectos Especiales de Cable & Wireless Panamá, quien colocará la medalla a la ganadora. Por parte de la Caja de Ahorros, llamamos a la gerente de la sucursal de Guararé, Fanny Domínguez, quien hará entrega de la cuenta de ahorros por $600 para el primer lugar. De igual forma, se entrega de cuentas de ahorros por $500 al segundo lugar. $400 al tercer lugar. $300 al cuarto lugar. $200 al quinto lugar.
y $100 al sexto lugar. Ahora invitamos a los profesores asesores de los 6 primeros lugares a que nos acompañen en el escenario, por favor. Vamos, vamos, profesores, con emoción. Se colocan, por favor, a la derecha de su estudiante. Llamamos nuevamente a Yasmín Mirones, vicepresidente senior de Estrategias y Proyectos Especiales de Kevo Wireless Panamá, quien hará entrega de los celulares LG, nuestro aliado tecnológico en el concurso LG G6, una gran pantalla, en la palma de tu mano. Los estudiantes ganadores del primero al sexto lugar reciben un celular LG K10 y sus profesores asesores reciben un celular LG K4. Fuerte el aplauso para LG. LG, nuestro aliado tecnológico para el Concurso Nacional de Oratoria 2017. Vamos a la foto protocolar en el medio de los estudiantes y sus profesores. Todos mostrando sus celulares. Y de esta forma damos por culminada esta final regional. Felicitamos a todos los estudiantes y profesores participantes por su esmero y dedicación para dar lo mejor de sí en esta jornada. A todos, muchas gracias.